Relanzo la carrera. Empieza la carrera. Ah, que estamos ya en directo. Efectivamente. Ah, es tu foto. Ah. Relanzo la carrera. Empieza la carrera. ¿Cómo sea internet? Ahora, vale. Estaba el audio estamos de... o no, Javier. Estamos, que se me había quedado el Twitch abierto, entonces se está escuchando. Mi audio bien, estoy yo más alto que Javier, eso es lo importante. Exacto. No que esté, o sea, no que estemos igualados, sino que esté yo claramente por encima de Javier. Ese es el, nivel... ese es el target, sí. That's the objective. Bueno, a ver, Juan Alfonso, hoy tenemos un podcast difícil, porque estamos un poco dormidos, ¿verdad que sí? Yo no. ¿Te has dormido tú? No, yo no, porque vengo de ver un golazo de Luka Modric que Mírame, fresco como una lechuga, mírame. Fresquísimo, está fresquísimo. ¿Has visto ese meme? El meme. Sí, sí, lo he visto. Meme, sí, sí, claro que lo he visto. El meme de fresco como una lechuga me encanta, o sea, es de mis favoritos. ¿Va a ser me comentan el mejor bólidos en cuanto a audio se refiere? Ha comprado el Javillo, le han hecho una... Bueno, no hay marcas me gustéis aquí, ¿no? No hay marcas, pero... Sí, no hay marcas, no, lo siento, no hay marcas. No hay opción posible de hacer spam. No. Demasiado enseño yo el micro para lo poco que me pagan. Ya. Bueno, pero no se ve la marca. Importante detalle. Es verdad, además la marca la tengo yo girada a mi lado aposta. Mira, entalo, mira, ya no. Boom. Nadie sabe qué micrófono es este porque no lo usa nadie. Claro, claro, ni tampoco este. Nadie. Es secreto. Mierda, es que no puedo porque está el cable. Secreto. Bueno, sí, es ultra secreto. Es una cosa de loco. A ver, explicaciones para las personas del chat. Explicaciones. ¿Por qué hay bolidos a estas horas? Javier, a ver, explícate, ¿eh? Porque todo esto es culpa tuya. No, lo peor es que al final alguien se lo creerá, pero bueno, en parte es cierto. A ver, en parte es cierto. A ver, la culpa mayoritaria es mía. Exacto, pero yo participo. Pero yo desde las 10 y cuarto yo ya podía hacer directo. Sí, sí, sí. Tengo participación importante. Sí, sí, sí. El resto de culpa ya es de la Eurocopa. Exacto, exacto. Y de Javier. Digámoslo, y que estaba preocupado por Escocia. O sea, a nadie le importa Escocia. Y Croacia. Claro, claro, nada más que yo. Muchas gracias, Zadito, por la suscripción comprada en Tivo. Ay, Diosito. La Eurocopa, bueno, estamos, es de interés internacional, lo siento, Juan Alfonso. Tú eres el raro. No, pero a ver, que yo veo partidos. Ya puedes enfocar otra vez. Enfóqueme. Sí, estás un poquito. Sí, es que no sé qué le pasa. No, la casa. No, la cámara. Voy a cambiarla, en serio, ¿eh? Mira, voy a usar lo que he hecho antes. ¿Has visto? Yo voy a bajarlo. En algún momento vuelve, porque esta cámara es así, tío. Hola. Mientras podemos ver la compañía de Javier, mientras yo hablo con las personas. ¡Ojo, ojo, ojo! Parecía que sí, parecía que sí. Nada, no ha vuelto. A tu ritmo, Javier, no hay prisa. Dale. Que viene a entrar unos bolidos a estas horas. Tiene manera, tío. De acuerdo, Luis Deli. Mi primer bolido es en vivo, claro, es verdad. Es posible. Es posible. Mira tu pantalla más gracioso. Tío, no sé qué le pasa. Es posible que haya gente. Es posible que haya gente que nunca nos haya visto en directo porque no le coincida por horario. ¿Podríamos hacer todo el podcast? No sé qué le pasa. Javi intentando enfocarse. Sí, sí. Pero hoy está torpe la cámara, ¿eh? Hoy está torpe, la muy jodida. Y mira que nosotros nunca estamos torpes, ¿eh? Nosotros, o sea, no. Esto es... Nosotros no. Siempre vale, es cosa siempre de otros. Sí. Bueno, yo voy hablando con el chat. Tú no te preocupes, Javier. Tú cuando puedas, ¿eh? No, no. No, andaré ahí, sí, sí. Aquí es donde se habla de motor deporte. Sí, sí, sí. Cuando Javi se enfoque, le damos al tema del motor deporte. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué está enfocando esta mierda? Ahora, ¡ey! No me muevo, ¿eh? Me quedo parado. Ya está, ya no me muevo más. En todo el directo me quedo así. No puedes hacer movimientos bruscos. No puedo hacer movimientos bruscos. Tengo que estar así todo el rato. No. O sea, no. Tiene que estar un poquito rollo maniquí. Exacto, exacto. Ese es el point. Vale. Bueno, que eso. Que hay bolidos esta noche, ojo, ¿vale? Primer bolidos nocturno. Yo creo que nunca habíamos hecho uno fuera del horario habitual de 3:30. ¿No? A ver, el otro día lo hicimos por la mañana, no sé qué es más raro. Es verdad, calle, es verdad, del anterior. Es verdad, o sea, son dos muy locos. Es verdad, el otro día fue a las... ¿12? El otro día fue a las 12, sí, sí, sí. Un horario bastante extraño para un bolidos. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto, claro. Por si alguien fuera la primera vez que lo ve, que es posible. Pero bueno. Esto es un podcast. En el que estamos dos creadores de contenido. Uno bueno y otro malo. Ya cada uno los coloca como quiera. Y hablamos de la actualidad del motor deporte. ¿Vale? Que aquí no se habla solo de Fórmula 1. De Fórmula 1, Javier, ¿qué tal Palau? ¿Te gustó que el otro día? Muchísimo, me encanta, es espectacular. ¿Y tú, Márquez? ¿Te gustó la carrera de Márquez? Increíble, ¿eh? Sí. Pero consiguió el resultado que... ¿Qué vuelta? Por fin consiguió el resultado que se merecía. ¿Qué vuelta fue tu favorita? Unas preguntas tan personales, Javier. Estamos pasando barreras. En la 18, ese duelo con Quartararo en la 18.
fue... Estuvo bien, ¿no? Joder, chaval, ya ves. ¿Y el segundo gol de Modric, te ha gustado? Hostia, ha estado riquísimo, ¿eh? Eso ya no es motor deporte, o sea, ahí ya pierdes. Eso ya no es motor deporte. Bueno, a ver, es verdad, pero como me gusta. Sí. De vez en cuando metemos apuntes de deporte por ahí, de motor deporte más menos conocido, y a veces surgen cosas. Igual no tienen mucho que ver con nada. A veces no tiene nada que ver con nada. Ese es el point de este. Exactamente, sí, sí. Así que eso, esa es la presentación, para los que no se ha visto nunca. ¡Ay! Esta semana, Gran Premio de Estiria. Pero antes. ¿Qué pasa esto aquí? ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes una fantasía ahí con la luz? O sea, mira que yo siempre tengo una iluminación horrible, pero lo tuyo es de juego de. Sí, no, estoy aquí probando un montón de cosas, tío. Es que ya sabes que yo experimento durante el directo. Yo no. Aquí no, yo también estoy... Aquí no se viene. Estoy tocando la luz, pero. Eso es. Sí, sí. Sí. Venga, bueno, que el caso. Sí. Que antes de Estiria, este domingo, estiría bien hablar de lo que pasó este fin de semana antes. No podía faltar el chiste, ¿verdad que no? No podía faltar. Se me ha ocurrido sobre la marcha, no puedo evitarlo. Hubo Gran Premio de Francia. Eso dicen. Aquí llevamos, Javier y yo, semanas diciendo, joder, que Francia, qué ganas tenemos de que llegue. Llevo durmiendo muy fuerte 2 meses porque no quisiera yo despegar el ojo de la pantalla cuando llegue la carrera de Francia. Sí, sí, es el momento. Llamando a Stefano Domenicali. Stefano, ¿no te importaría adelantar la carrera un poco más? Que no quepo en mí de emoción porque llegue. Bueno, llegó y estuvo bien. Estuvo de puta madre, las cosas como son. Estuvo muy bien. O sea, ¿cuánta gente esperaba que estuviera muy bien? Poca. Nos buscamos una cueva. Si quieres te busco yo la cueva, ya nos metemos los dos en la misma cueva. Sí, no. Podemos ir a la cueva perfectamente. Bueno, y a todo el chat, ya os invito yo a la cueva si queréis. O sea, busco yo una. De hecho, empezase mis apuntes, dije, ¿dónde estáis los que decíais que la carrera iba a ser aburrida? Lo digo para juntarnos y... Es que totalmente, tío. O sea, no creo que hubiera ni una persona en el planeta que pensase que podía haber semejante carrerón en el Paul Ricard. Y además tiene un mérito, ahora hablaremos de más detalles, ¿vale? De la carrera, como siempre, pero tiene un gran mérito para mí el Gran Premio de Francia. Y es que fue una carrera muy divertida, sin abandonos. Sin banderas rojas. Sin banderas amarillas siquiera. Sí, creo. No sé si llegó a haber alguna bandera amarilla. Hombre, algo habría, digo yo. Si... No sé yo si la llegó a ver. Salías de pista, sí, pero que salían y entraban. O sea, sí, que sí, que... claro. Hombre, claro. Investigaciones, también te digo que. Investigaciones, pero... No hay mucha más opción que salirse y entrar. No hay mucho más. Claro, no. Eso se puede hacer mucho más de que ese circuito. También. Sí. Sigue. No, eso, que sin nada de esto. Vale, sin safety car, sin nada. De hecho, no hubo safety car, hostia, eso es raro. No hubo safety car. Fue muy divertido. ¿Por qué? Por la estrategia. Sí, sí. No, y claro, variedad estratégica. Es que, o sea, yo también lo pensé el domingo. Digo, hostia, no ha habido accidentes, no ha sido una carrera que tú digas, hostia, ha sido movidita por... No. Simplemente gente adelantándose, peleando en pista, haciendo undercuts. No sé, estuvo genial, tío. Yo creo que una de las claves es que Verstappen y Hamilton fueran a estrategia distinta, tío. Es que eso es increíble. Es que, pero fíjate lo que te digo, que si no hubieran ido a estrategia distinta... También hubiera estado muy bien. También sí, hubiera estado bien, porque estaban los dos ahí pegándose uno detrás de otro a saber qué hubiera pasado en esa aventura. Pero sí, ahí estuvo la clave de la carrera y yo siempre lo digo, ¿vale? Yo desde jovencito, bueno, siempre que hemos escuchado por la televisión, coño, desde niño me refiero. Vale, si vale. Lobato de La Rosa, quien estuviera como entrevista, decía aquello de carrera estratégica, muchas veces se refería a un eufemismo de decir esta carrera es una mierda como un coco. Vale, pero no lo podemos decir porque estamos en directo y lo suyo es que no fuerais. Esta vez, el concepto carrera estratégica es literal. O sea, es una buena carrera estratégica. ¿Por dónde quieres que empecemos de todo esto, Javier? Porque es mucha historia. A ver, aquí están los dos ganadores, bueno, los dos cabezas de carrera, Verstappen y Hamilton. Los dos escuderos también tienen su cosica. Tenemos por detrás a la zona, bueno, Ferrari, que da para darle de comer aparte. Ferrari, lo mejor que le ha venido es que la carrera sea buena, porque casi nadie está hablando del ridículo de Ferrari. Es cierto, sí, totalmente. Es muy grave, ¿eh? Sí, es cierto. Y, es gravísimo. Y el nanotruco. El nanotruco. Bueno, ¿no esperabas tú más nanotruco? O sea, ¿qué decir? ¿Yo a nanotruco? Viendo el viernes, ¿no esperabas tú más nanotruco? Ah, bueno, a ver, es que ya de por sí fue un poco plof ya la quali, sinceramente. Porque lo ves ahí, lo ves ya, pero una vez que la quali hace octavo dices, ah, bueno, vale, ya sé dónde estoy, un poco, ¿no? Ya.
Es que es verdad, ese tío, el libre se pone en cuarto, quinto, te hacen creer que tal, pero cuando llega la hora de la verdad, en la Q3... Sí, pero por ejemplo, en la Q3, noveno, pero por ejemplo tenía delante a los Ferrari, que luego desaparecieron. Era octavo, ¿no? Octavo, noveno, no me acuerdo. Igual bueno, estoy yo tirando... No sé. Bueno, no lo sé, pero da igual, que tenía por delante a los Ferrari y luego al final no pudo con ellos. Ya, eso sí es verdad. Pero bueno. Bueno, pero a los Ferrari sí que lo superó a ambos, ¿no? En carrera. Sí, ya, pero que le superaron otros coches, me refiero, que al final no consiguió ganar esas posiciones porque se levantaron los... Sí, pero bueno, con 13º, también te digo, o sea, que no creo yo que... Ya. No creo que haya, pero mucho... Fíjate, no voy a... Al igual pintu... que nos hemos tirado... Igual que ya hemos tenido inicio de temporada diciendo que Ocon ha estado mejor que Alonso, y que yo creo que ahora después de... Especialmente ya casi diría Mónaco, pero bueno. Sí, tirando no. más claramente en Bakú y tal, y ya está claramente Alonso tirando más del carro. También quiero ser justo con Ocon, y es que Alpine tenía un problema. Vamos a empezar por Alpine. No, pero si yo no estoy... Al contrario, yo no le estaba atizando a Ocon, estaba atizando a Alpine. Yo creo que sí que es un nanotruco, pero que el Alpine truco, eso sí que no es. Eso sí que no es un truco, lo del Alpine. Lo que no tiene sentido del Alpine, aparte de lo gordísimo que está, que no sé si lo hemos comentado alguna vez, ¿está gordo? No, nunca, creo que no. Está muy gordo ese coche. Está gordísimo. Es cómo puede ir tan bien con unas ruedas y tan mal con otras. Porque al final a Ocon le perjudicó ir a la estrategia contraria de Fernando. Porque de hecho en el primer stint de la carrera era Ocon el que se echó encima de Alonso. Sí, sí, sí. O sea, se echó encima y luego de repente... Pero como tampoco entendí por qué Alonso alarga tanto su parada. Si estaba ya en la mierda, si le estaba pasando todo el mundo. Vettel, o sea, cualquiera que llegaba le adelantaba. Yo creo que no sé. Y quizá hubiera quedado por delante de Gasly si no hubiera sido por... O sea, si lo hubieran parado un poquito antes, es un poco ventajista decirlo, ¿no? Nunca lo sabremos, pero bueno. Pero sí que, evidentemente, los medios no iban en el Alpine. Ni iban en Alonso al principio. Bueno, al principio de las primeras vueltas en la salida, guay. Pero luego, no sé qué pasó. Sí, sí, no, que no. O algo pasaba ahí. Pero bueno, por lo demás, sí, a ver. Joder, viniendo de donde viene Alpine, sí, podíamos esperar algo más, ¿no? Que esta posición de Alonso, pero está bien. Coño, yo creo que está bien. Sobre todo por lo de la quali, ¿eh? Que los libres nos venimos arriba, pero creo que en la quali nos dijeron, hey, tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Es que me revienta mucho, tío, porque mira, los dos McLaren lo entiendo, ¿vale? McLaren está claramente como el tercer equipo. Y ahora con Ferrari con estas dudas, más todavía. Ferrari... Los circuitos tradicionales da la sensación de que McLaren está bastante mejor que Ferrari. Pero lo de Gasly, tío, ¿en serio no se puede con el Alfa Tauri? O sea, yo te juro que es una cosa que me descuadra siempre, tío. O sea, de verdad no pueden con el... Acabaron a nada, ¿eh? Acabó a medio segundo y sí, no sí. Fue... Y una vuelta más y a lo mejor lo hubiera pasado Alonso, pero... ¿En serio, tío? ¿Gasly? ¿Cómo coño lo hace para meterse ahí? Ya, es que, a ver, ya sabemos que Gasly no puedo, con Alfa Tauri va como un toro, tío. A 2 años tarde a quedar en esas posiciones. 2 años tarde. Tenía que haber hecho esa cosa hace 2 años. Sí, sí, este debate... Los Ferrari y... Este debate ya lo hemos hecho. Ya. Alguna vez, yo creo, ¿no? Aunque en realidad... De Gasly tanto debate no hemos hecho, ¿eh? Porque no había bólidos. Algo habrá salido. Algo ha salido, pero no había bólidos entonces. Albon sí, Albon ha quedado quinto en el DTM. Con un Red Bull, con un Ferrari pintado de Red Bull. Y su compañero es Liam Lawson de F2, de la F2, y ha ganado la carrera. Así que hasta ahí pierde Albon. Pobrecito, tío. Pobrecito. Y también compañero de Red Bull, ojo con el Liam Lawson este, que puede ser el siguiente que suba. Pero Fox, hazme un análisis de la carrera del DTM. No lo ha visto. vi los resultados. Pero bueno, hazla igualmente, si aquí ya sabemos cómo somos, ¿no? Yo la hago. Pues de repente Albon parecía que sí, pero al final no. Llegó. Iba en segunda posición, pero llegó Hamilton y le sacó. La profundidad del análisis es increíble, ¿eh? O sea, espectacular. Espectacular. Pobre bueno, Albon. Bastante tiene. ¿Crees que volverá algún día Albon a la Fórmula 1? Sí, a saludar, a dar premios y a hacer entrevistas como Coulthard. No sé, no tiene buena pinta, ¿eh? No tiene buena pinta. Tiene buena pinta. A ver, puede ser que sí, ya tampoco es una locura, pero... No, ya. No tiene buena pinta. Sobre todo viendo a Lawson este y otro tipo de pilotos que están bien, ¿sabes? O sea, que... Pero sí, ¿no? Salvo que pase otra vez que necesiten a alguien como Kvyat, que estuvo ahí esa podría ser una opción, la de volver a arrastrarse para pedirle que vuelva gente que has echado. Es como... Tío, que ahora sí confiamos en ti. Ahora sí, puedes volver. Puedes volver, porfa. Y Kvyat, lo peor es que Kvyat dice sí, ¿sabes? Es gracioso. Bueno, claro. No hay ninguna cosa entre eso y no. Sí, ya, claro. Sí, sí, sí. Pero yo solo por orgullo a lo mejor a Marco le digo, mira, vete a la mierda, tío. Yo vuelvo. Dos formas de ver la vida, ya está, no pasa nada.
Oye, pues mira, ahora se ha metido en Alpine. Igual se hace. ¿Quién te dice a ti que nos saca aquí Viat un Margené y se tire 15 años en Alpine? Oye, pues es otro plan muy bueno. Ese es el plan. Tras de plan. Ese es el verdadero plan. Margené, en su momento, en 2004, renuncia a correr. No sé quién fue el que le ofreció. Creo que Minardi le ofreció asiento. Es que el trabajo de Margené es perfecto. Claro, pero llegó y dijo. Tenía como las dos ofertas. Era en un piloto, en un equipo de piloto oficial para la temporada. Y en otra, en Ferrari de probador. Y yo creo que fue el tío más inteligente de Europa y dijo: estaría guapo una temporada más en Fórmula 1. Pero ¿y si me meto en Ferrari y no me voy nunca? De aquí no me sacan. Y mi trabajo es conducir superdeportivos de millonarios. Y Fórmula 1, y Fórmula 1, y Ferraris de toda la. Y Fórmulas 1, y ser embajador de la marca Ferrari. Es que hay que tener visión empresarial, ¿eh? Ojo, yo no lo hubiera tenido. Yo sería el típico tonto que diría: subo al Minardi dos carreras. Y lo pierdo, ¿no? El otro día pusiste tú un tuit de Margené, de un hater. Sí. Me hizo muchas gracias, tío. Digo, madre. Bueno, y luego un gran piloto, por supuesto, que ganó Le Mans y más cosas. Sí, porque luego siguió corriendo cosas, por supuesto. O sea, sí, por supuesto. No, eso fue increíble. Un tío odiando a Margené. Pone un tío en Twitter. Sí, yo lo vi. Video. El día que se vaya Margené. No, el día que se vaya este perpento llamó a Margené. No, por favor. Hay que tener un respeto, tío. Hay que tener un respeto. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo hay que. Que no hay persona lo suficientemente alucinante en el mundo como para decirle a Margené es perpento? Que no, que nadie puede permitir eso. No. Dice, cuando este perpetuo se vaya de Ferrari nos irán mejor las cosas. ¿Qué puta culpa tendrá? Es que además, lo peor es que lo dirá en serio, pero digo, pobre Margené, que no tiene culpa de nada. ¿Qué responsabilidad puede tener Margené? Que encima. Si Ferrari vaya mejor o peor. Tiene que salir el pobre siempre a intentar dejar bien a la marca, porque es verdad, cuando lo. Bastante hace, tío. En fin, no. A los monstruos. También vi otro tuit, también tuyo. En el que pones una captura del vídeo inicio de su resumen de Ferrari y dices: se ve que a Ferrari no le ha ido bien el Gran Premio. No, es que solamente la cara, se salía el frame, la cara de. De hecho, es muy gracioso. Es muy bueno. Porque Ferrari este fin de semana presentaba publicidad con Amazon Web Services, ¿vale? Llevaba una pegatinita, los alerones y tal. Y se ve que, pues, este fin de semana tendrían que organizar el spot, ¿vale? Publicitario. Y no era solo de AWS, ¿eh? Era como rollo del equipo en general y tal. El vídeo corporativo, claro. Han grabado justo este fin de semana. Todas las caras de Sainz, de Leclerc, de todos los mecánicos de Binotto y tal, son de un drama. Claro. O sea, tenéis que verlo, en serio. Es que yo no sé. Se han equivocado. Tenía que estar Netflix. Claro. Se han equivocado de empresa. Claro. Meteos en la cuenta de Ferrari, ¿vale? Y mirad los últimos vídeos corporativos. Es brillante. O sea, están las caras, a lo mejor, lo típico con las marcas, ¿no? Para lucir el equipo. Marcas. Y se ve a AWS tal, y se ve a Binotto. A no sé quién haciendo. ¿Qué estáis haciendo? Ya. Están todos. De desastre. Es que vaya gran premio que han elegido. Es brillante. Es de loco. Yo lo vi, digo, no me lo estoy creyendo. Y claro, se ve que la dejé este fin de semana y era todo caras de circunstancias. Es que tenía que estar Netflix, tío. ¿Sabes qué? Era brillante, tío. Era brillante. ¿No te recordaba el casco de Leclerc visto desde arriba a Fernando, tío? A Fernando en Ferrari. Creo que dijo Leclerc que era por un diseño que se había hecho el de niño, de karting o algo así. No sé si era por algo de Francia. A ver, era bastante feo, pero la explicación de niño pues tiene sentido. No digo el casco, sí, digo, cuando la visión desde arriba, como tenía la parte azul, o incluso la onboard, me recordaba mucho al de Fernando, tío. Yo creo que es por el azul, no por otra cosa. Dice la gente que sí, por el chat, yo no. No sé, a mí me lo pareció, ¿eh? Bueno. Podríamos abrir ese debate. Se ve catino. A mí no me lo parece mucho, la verdad. ¿Te fijaste acaso? Porque te veo un poco perdido. No, sí me fijé, pero que no me pareció tan. Vale. Había azul. A ver, también te digo que ya me acostumbro a ver. Hace muchos años que no veo a Alonso en un coche rojo. Ya, pero. Rápidamente la mirada no. Sí, pero no sé. No, es como un flashback, ¿no? ¡Pum! De repente te va una. No sé, tío. Bueno. ¿Qué me pasa con Sainz? Cada vez que ponen su onboard me rayo. Pero el de Sainz. No, el de Sainz no se parece nada al de Sainz, ¿no? Al de Fernando. Se referirá a que se confunde con Leclerc, a lo mejor. Ah, no sé. No sé. Bueno, el caso. Bueno, hablamos de Ferrari ya que hemos abierto el melón. Bueno, venga, vamos, me parece. Ferrari tiene un coche muy rápido. A una vuelta. Bueno, y después, claro. Claro. O a dos. Sí, no. Mucho más no tira. El problema es que Stefano Domenicali, en un gesto bastante feo para los de Maranello, quiere que las carreras sean de por lo menos 50-60 vueltas. Claro. Y claro. Nosotros queremos carreras.
o haces 15 paradas de con los duros, ¿vale? O no da. Un poco ridículo, ¿vale? O sea, ya, se tío. venía viendo, porque, ojo, esto Sainz, pero es que Leclerc no tuvo ritmo ni casi en quali, o sea, que al final quedó séptimo, pero bueno. Sí, bueno, pero después en carrera es mucho peor todavía. Ver, lo de carrera fue dramático, lo de Leclerc, ¿eh? O sea, lo de Sainz estuvo bueno, mal. Bueno, Carlos al final también se... Se hunden los dos al final, ¿eh? Rollo. Ya, pero que Leclerc quedó el 16. Ya, sí. Es que lo paran también. No, no, pero lleva el 16 cuando lo paran, creo. O sea, estoy casi seguro de que lleva casi el 16 cuando lo paran, ¿eh? No, pero no. Que ya le habían pasado los Alfa Romeo. O sea, que era una cosa dramática. O sea, creo que me corrija el chat, pero juraría... A ver, está claro que, ya la habían... que ese coche no estaba consiguiendo... No, no, no estaba bien. O sea, aparte de que el Ferrari no corría y destrozaba los neumáticos... Claro, que eso. Lo del coche de... Lo del coche de no sé hablar. Del coche de Leclerc iba especialmente mal, ¿vale? Pero bueno, da igual. Sí, no. Es que le pasó Sainz en pista habiendo perdido la posición en boxes, ¿sabes? Que sí, es bastante raro. Que destrozaron las ruedas. Vaya, destrozaron las ruedas y que no... Y que no. No, y era triste porque vemos un coche rápido a una vuelta, pero si tienes problemas sobrecalentando las gomas o no sé cuál será el problema exactamente, claro, a una vuelta eso te viene de puta madre. Porque enseguida las metes en temperatura y marcas el tiempo. A 15 estás muerto. A 15 ya más. Claro, a 15-20 hablo de Steam. Sí, sí, ya, claro, te entiendo. A ver, dicen por aquí la gente que paró el undécimo. Vale, pues sí, paró el undécimo. Sí, yo creo que no estaba tan atrás. Pero aún así, vale. Una vez que sale de boxes con neumático nuevo, incluso debería haber adelantado a alguien. Pero se ve que el coche no va, vamos, está muy claro. Ya, dice por aquí, dijo Carlos que ya paran a Leclerc para obtener datos con los medios porque la carrera estaba ya perdísima. Vale, pues mira, no me... También es porque había parado antes que Carlos, ¿eh? Carlos también termina la carrera arrastrándose. Sí. Ese sí, coche. Carlos pierde varias posiciones, podría haber puntuado de no ser por... Qué triste, que salía quinto. Claro, luego, este año está pasando mucho, lo de coche muy rápidos en quali y en carrera, olvídate. Que Ferrari está siendo uno de ellos, lo que pasa es que en los circuitos urbanos, pues este problema de sobrecalentamiento de ruedas no existe y no les pasa pero nada. En Mónaco tiene que ser frustrante, ¿eh? Porque te haces una ilusión de que puedes hacer un quinto o yo que sé, un sexto. Y de repente, ¡puf! Bueno, por eso son importantes los libres. Y se veía ahí que Ferrari no estaba para podio, ¿vale? O sea, para puntuar sí parecía que sí. Pero... Ferrari da la sensación de que según el Gran Premio van a estar... En un sitio o en otro muy diferente de posiciones. Ya, parece que le vienen bien los circuitos. Pero es que es raro, porque eso vuelve un poco a lo del año pasado. No tenemos motor, es como si no tuviéramos motor. Lo que pasa es que esta vez, en lugar de poner el motor, parece que es por las ruedas. Ya, claro. Sí, muchas ruedas. Es un tema, sí. Y Austria es un circuito criminal para las ruedas también, ¿eh? O sea. Vamos a ver qué pasa. Y luego viene Silverstone. Es que se les viene unas cargas. Silverstone, sí, va a estar divertido. Bueno, se vienen dos Austrias. Dos, ¿vale? Austrias. Y sirve esto luego. Pinta terrible, ¿eh? Ya, no, bueno, no sé. Terrible. Es muy random todo, tío. La vida, en general. Pero bueno, Ferrari. Algún podio sacará. Sigo pensando que no se equivocó. No, yo también. No, pero yo lo digo en serio, ¿eh? Tú lo dices riéndote. Que igual. Yo lo digo en serio. A ver cómo queda en constructor. Me gustaría... Que Ferrari hiciera algo por darme la razón y por darnos la razón a final de temporada también. Ya, estaría gracioso. Un poquito, o sea, que tampoco viene de más. Sería un detalle por su parte. Y ya en el 2022 a ver qué es lo que hacen, ¿no? Sí. En Silverstone, Ferrari hizo podio con Charles el año pasado. No es este Ferrari del año pasado. No lo es. Que es mejor. Es mejor. Ojo, mejor. Pero el problema este de las ruedas es... Claro, el problema es que este problema... Bueno, no sé si lo tenía el Ferrari del año pasado, pero este problema puede hacer que quede peor en carreras que el año pasado iba mejor. Por concepto de coche, pero aunque o sea, el coche... En clasificación puede meterse Sainz hasta cuarto algún día que le levante la posición a un Bottas o un Pérez un poco despistados, ya que luego en carrera no... También, oye, si toca una carrera súper fría, a lo mejor pueden salvar los muebles, ¿eh? Pero es que fíjate, porque en Paul Ricard tenía que estar frío porque había llovido antes. Ya, eso es cierto. Sin embargo, lo de estos años. Sí, es verdad, no era un gran premio muy caluroso, precisamente. Sí, es verdad. Claro. Bueno, Carlos quedó fuera de los puntos por culpa de la estrategia. Le paran tarde, paran antes. Sí, sí, es cierto. Pero que hubiera quedado el noveno, que hubiera sido un drama igual. O sea, que decir que no. Sí, sí, hubiera perdido posición igual. A lo mejor puntúa, es verdad, pero. Sí. Pero no. La sensación era mala. Era de que se desinflaba con el paso de las vueltas, sí.
Así que Ferrari es el único equipo capaz de arreglar una cosa y estropear otra que iba bien. A lo mejor la otra tampoco iba bien el año pasado, ¿eh? Pero como todo iba tan mal ni nos enterábamos. No lo sé, no lo sé. Pues el año pasado era el año de los experimentos. Exacto. El año de decir, tú mete esto. Mete esto a ver si... A peor no. A peor es imposible. O sea... A peor no vamos. Ay, qué maravilla. Nunca nos va a dejar de dar contenido. Pero bueno, no. ¿Hablamos de la victoria o qué? Hablamos de la victoria. Ese tema... No, hombre, hay que ir a por ello. Pero la victoria también juega un papel los segundos de pilotos, ¿eh? Estuvo bien, pero no ganó el Checo. Entonces yo estoy un poco Checo. Mal. La porra que hicimos en Bólidos, me la quedo. Acerté yo. ¿Ganaste tú? Verstappen, Hamilton, Pérez. ¿Y yo qué dije? Tú dijiste Hamilton. Lo contrario a mí, ¿no? Hamilton, Verstappen, Pérez. Dijiste a lo mejor. Sí, yo creo que sí, yo creo que dije eso, sí. Estuvimos una vuelta, o sea, estuvimos ahí. Sí. Leímos muy bien el Gran Premio, ¿sabes? O sea, podríamos decir que... Eso es una... Nos la jugamos un poquito, ¿no? Eso. Dijimos, a ver, ¿podrían ser los dos primeros, los dos líderes del Mundial? Vamos a... Nos tiramos a la piscina, sí. ¿Quién iba a imaginarlo? Lo del Checo sí que es verdad que era más complicado, ¿eh? Porque Bottas también está... Sí. Pero bueno, de hecho, bueno. Ojo, Bottas buena carrera, ahora hablamos de él después. Uy, Bottas, sí, Bottas hay que hablar, ¿eh? Sí. Pero no es el típico día de vamos a hablar de Bottas, pero bueno de la estrategia. La clave de la carrera, para mí. Bueno, para ti. Mí, para todo el mundo, ya tampoco hace falta ser un genio. No hay otra que no sea el momento en el que Verstappen le hace el undercut a Hamilton, tira 7-8 vueltecitas, bueno, más vueltas, ¿vale? Hamilton se pega detrás como un animal salvaje y son para mí vueltas muy bonitas, aunque no hubiera adelantamiento, vueltas muy bonitas. Y dice Verstappen, a ver, Masters, yo no aguanto esto. Yo esto me no, retiro. No me da. No me pagáis lo suficiente para este estrés. Y toma la decisión de arriesgada de hacer la de Barcelona al revés, que le hizo Hamilton en su momento a Verstappen, que es decir, paramos y en las 5 últimas vueltas le cogemos. Ojo. Eso le metió una salsita a la carrera. Porque, a ver, yo creo que igual en ese duelo de aguantar por delante, Verstappen le aguanta a Hamilton más o menos con la misma cantidad de... De hecho, con neumáticos más... no, un poquito más viejos que los de Hamilton. Yo creo que lo podría haber aguantado incluso en pista. Pero por si acaso, en el momento en el que se mete Verstappen a boxes, ya Hamilton se queda vendido, sí. Y Mercedes se queda vendido, ya no pasa es nada que... porque si para una vuelta después sale por delante, sí, y si paraba, quería alargar el ya no podía parar, o sea, ya no es podía. Que te la lía muchísimo cuando te hacen eso, ¿eh? Te dejan con una mano delante y otra detrás, o sea, no hacer nada. A ver, podrías parar justo a la vez, o sea, claro, la clave claro, sería parar justo a la vez. Vez, claro. Ir pegado detrás de él y si se mete, meterte tú. Pero claro, para eso tienen que estar los mecánicos de Mercedes. Muy atentos, que se, a ver, que se, claro. Podría, se podría planear. Oye, tú, atento y si entra, vamos detrás. Pero que hombre. Pero bueno, el caso, que hacen esto. Yo dije, hostia, es un riesgo. La verdad. Sí. Pero... De hecho, mira, por poquísimo. Pero por poquísimo, ¿vale? Y luego en la remontada de Verstappen, 2 segundos por vuelta, 2,5, tal. Luego ya fue reduciendo un poquito la cantidad de segundos que metía por vuelta, obviamente, porque los neumáticos, claro, se iban gastando, metió medios. Primer tema, Valtteri Bottas. Bueno, primer tema, Checo Pérez, le abre la puerta, ¿vale? Tampoco hacía falta ser un genio. Segundo tema, obviamente nos va a poner Checo ahí. El Checo. Checo, luego hablamos de él también. Bueno, da igual. ¿Cómo que da Bottas? Igual? ¿Cómo que da igual el Checo? No da igual, pero que luego hablamos. Ya, joder. Bottas. De los cuatro, ojo, el que tenía las ruedas más desgastadas. Vale. Primero. En Mercedes no le hacen ni puto caso. Tiene el mismo peso en el equipo que Stoffel Vandoorne. Sí. Es tristísimo. O sea, lo de Bottas es tristísimo. Ya, se ve que el hombre estaba pidiendo que le cambiaran las ruedas, que fueran a dos paradas, que tal. No le hicieron ni puto caso. Sí, en la radio estaba cabreado, ¿eh? Tú nos dije que fuéramos a dos, ¿no? Digo, hostia, Bottas. Ya reposición contra Verstappen y luego a final de carrera contra Pérez. Yo aquí. Yo no va a ser el típico día que diga que Verstappen ha vuelto a demostrar que no da para segundo piloto de Mercedes cuando otro equipo está al nivel. Lo pienso, pero no creo que sea el día exactamente decirlo. Y de lo único que le puedo echar culpa es de defenderse como se defendió después de frenar en Mistral. Pero es que vuelvo a lo de antes. Es que tenía los neumáticos mucho más desgastados que el resto. Ya. O sea, que decir, en cierta manera, no lo veo el gran fallo de... A ver, que es la típica que dices, coño,
frena por el medio y ya está, y no te adelante y aguantas una vuelta más y quizás esas décimas, quién sabe lo que hubiera pasado con Hamilton, pero no, no es el típico día que digo, joder, Bottas, es que de verdad es para echarte. No, tío, no, no me sale. Yo tampoco lo creo. Pero es que, a ver, es verdad que está haciendo una buena carrera y yo lo comenté también en el directo que hice después de la carrera. O sea, él venía en buen ritmo, venía enganchado con, al principio, con Hamilton y Verstappen, que yo me sorprendí mucho con eso. O sea, yo digo, joder, está el tío detrás de... Y para mí la carrera entera está bien, salvo por eso. Pero es que eso, que es un detallito que dices tú, bueno, vale, se ha pasado frenada. Pero para mí es un detalle importante, tío. O sea, no es digo... Es que yo creo que más que nervios, que evidentemente Bottas... No sé qué será, si nervios o... Es que yo creo, sí que creo que puede ser ruedas. Yo creo que en mi vídeo dije nervios, pero cuanto más lo pienso, no sé hasta qué punto puede estar la culpa a los nervios o al fallo humano, que a las propias ruedas, que no dieran más de sí. Pero es que... A ver, aunque tú... Yo entiendo, a ver, que yo voy a entender perfectamente que te adelante, porque tiene sentido, porque no tiene ruedas. Bueno, que pero, lo tenía que adelantar era Susi, nadie estaba... Claro. Pero claro, o sea, intenta no pasarte frenada porque vas a quedar... Es que, tío, quedas muy expuesto. Si te pasas de frenada, quedas muy expuesto. Si no te pasas y te adelantas, te voy a decir, oye, es que no puedo hacer nada al chaval. Pero... Lo que pasa con Hamilton. Que me da rabia, exacto, lo que pasa con Hamilton. Pero me da rabia por Bottas, tío, porque creo que era un gran premio que lo estaba haciendo muy bien. Y con hacer la curva normal, hubiese terminado el gran premio bien. Sí, y lo hubiera, a lo mejor lo hubiera adelantado donde luego lo adelanta después. Y quién sabe, porque Verstappen venía recortándole 2 segundos por vuelta prox a Hamilton. Quién sabe si... A ver, yo creo que igualmente le pillaba, ¿eh? Pero dependiendo de cómo defendiese Bottas. Sí, pero claro, estaba ahí la carrera. Una vuelta más, igual es un segundito que gana. O dos. Claro, o sea, no se sabe. Me dio pena, ¿eh? Bottas me dio pena en esta carrera, de verdad, porque digo, joder, hoy sí que lo ha hecho bien, porque no es un día que ha estado fatal y eso ha sido la guinda. No, es que ha estado bien, tío. Era día de... Fíjate lo que te digo, se merecía el podio. Podía ser, sí. Era un día de podio perfectamente para gracias, bueno. Signars, tío, por la raid, con 27 participantes. Grande. Estamos grande aquí Ignas. Charlando del buen pecho frío, estamos hablando, sí, señor. ¿Te metas con mi Valtteri Bottas? Que no, hombre, que yo le tengo mucho cariño. Mira, voy. Sin ti, claro. Pues vale, pero estás aquí, tío, estás aquí. Es verdad. ¿Has visto ese meme? El de no os metáis con Francia y sale un tío de una puerta y dice, sin mí. No lo he visto, ¿eh? No he visto un meme de Francia. Lo vi en TikTok. No me preguntes por qué. Mira la encuesta. ¿Quién acaba la temporada? ¿Russell en Mercedes? ¿Russell o Bottas? A él, yo creo que Bottas. Ah, yo tengo la teoría, sabes que contamos otro día, de que podría llegar a pasar, pero... Yo pongo Bottas. Es que yo creo que no... Muy bien Russell, por cierto, luego lo comentamos. Sí, empezó fatal la carrera, pero acabó genial. Yo puse en la primera vuelta, de repente le veo 19 y pasando al 18, de repente, en la primera vuelta. Salía el 14. Sí, salía el 14, sí. Y pongo en Twitter, madre mía, es que no se puede confiar en este muchacho. Sí, lo vi. Pero lo contragafeaste perfecto, ¿eh? Sí. Perfecto por mi parte, o sea, perfectísimo. Empezamos a dominar el poder del contragafe, cuidado, ¿eh? La verdad que no lo dominamos. Yo por lo menos. Bueno, a mí con Alpine me está funcionando muy bien, porque... Te vi que estuviste ahí fuerte con el tema. Últimamente y va. Que te ponía la gente las típicas de... Pues ahora jódete, ¿dónde estás? Escóndete ahora, Qué pereza, tío. Es que mi perfil de Twitter, no hace falta ni investigar. Entras en mi perfil de Twitter y mi tweet fijado es por una última vez y aparecen 2 fotos de Alonso. Y tú me dices que ahora... Que... Nada, mejor no. Yo lo retuiteo, o sea, yo cuando pongo estas cosas así me dice la gente, ¿ahora qué? No sé, pues lo de Russell me lo ponía la gente y dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué dices? Y yo, vale, ok. Nada. Digo, pues nada. Retweet. Sí, si tenemos formas diferentes de encarar a este tipo de comentarios. A mí reconozco que a veces soy de los que le gusta contestar y decir y seguirle la broma, ¿sabes? Ya. Seguirle confundiendo. Sí. Es decir, pues está. Tan bueno no será Alonso si no ha ganado 10 o 12 mundiales. Hostia, es que me da mucha pereza, tío. Yo corto las conversaciones de raíz casi. Digo, mira, ya está. Ya, yo a lo mejor hago ese vacile y luego ya no contesto más. Pero bueno. ¿De qué iba a hablar yo ahora? Bueno, que luego, después de todo esto, Verstappen, ya luego llegaría Hamilton a falta de 2 vueltas. Y nada. O sea, nada. Nada, fácil. Fácil el adelantamiento. Pero ves, Hamilton no tuvo un fallo tan flagrante. Sí, es verdad que se pasó de frenar alguna curva antes, pero como fue antes, pues no pasó nada. O sea, como... es verdad. Es cierto, ¿eh? Ojo, pero... ahí perdió también algo. Suma cositas. Es solo de Bottas. Bueno, cuidado, ¿eh? A ver, si Hamilton hubiera estado perfectísimo y Bottas perfectísimo, pues... A lo mejor ganaba, sí. Que joder, que entiendo que es complicado estar perfectísimo.
con tanta presión y tensión encima, ¿no? Es difícil. Pero no, bueno, como tú y yo, siempre estamos perfectísimos, tú y yo, a pesar de la presión. No hay manera de que nos pillen en un bólido, es que siempre estamos perfectos. Nada de audio, ni de... Ni un... Es imposible. Resquicio de duda dejamos. A... No. ¿Pero por qué lo hacemos esto? Por nuestras marcas. Que exacto. Que no pueden faltar. No puede faltar. ¿Hay alguna marca o qué? No hay, ¿hay novedades en el frente? No las hay. Yo tengo alguna, luego te cuento batallitas. Yo mañana. Bueno, ya lo veréis mañana. ¿Mañana presentar lo de qué soy yo? ¿Lo de qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Yo sé una cosa. ¿De? ¿De qué? Te has quedado pillado. Sí puedo decirlo. Tú tienes un producto de hace mucho tiempo. Sí, es mañana, eso es. Sí. No, ¿es eso mañana? Sí, puedes decir. Sí, es mañana. Ah, vale. ¿Se puede decir? No, no lo digas. Lo sabe, es un secreto a voces, pero mejor no lo digas. Javier tiene el F1 2023 ya. Es está guapísimo. El 2024. El 2024. Lo que pasa es que no lo sabe. El que sale exclusivo para Play 6. Para Play 6, sí. Ah, para la Play 6. Hostia, tío. No es de juego. Oye, te conté lo de que yo estoy. A ver, no son marcas ni siquiera, porque tampoco pagan. Sí, sí, me lo contaste. Te conté que estoy en lo de Codemasters. Claro que me lo contaste. Pero tú con quién te crees que hablas, tío. No se acuerda, tío. A mí se me olvidan las cosas muchísimo. Claro. Sí, sí. ¿Sabes que desde que estoy en lo de Codemasters he notado los mismos cambios en mi vida que antes de entrar? Pero ahora también vas a estar también con EA. Entonces, eso ya sí que va a ser el. Eso ya la catapulta al éxito. Tengo que escribir a nuestro pana. A ver qué pasa por ahí. Está bien. Para la PS6 tengo reservado GTA V, no he tenido suficientes versiones. GTA V, tío. Otro meme, también. Sí. Para la PS7. Ahí. En fin, que eso, que Verstappen luego adelantó a Hamilton y que ganó la carrera. Vale, pues si alguien no lo vio, spoiler, lo siento, en martes haberla visto ya. ¿De parte de mal? Por la noche. Tiempo habéis tenido, o sea, cabrones, no. Sí. Por lo demás, el Checo. Hizo la estrategia de adelantar a Bottas también al final. Yo te digo una cosa, y quiero que debatamos aquí un poco sobre el Checo. A pesar de que a nuestro público quizá no le guste que hablemos debate del Checo. ¿Sobre el Checo? Me gustaría. Sí. ¿Es el Checo genial o excepcional? ¿Tú de qué lado estás? Yo estoy del lado excepcional al cubo, tío. No me vale solo excepcional. Tiene que ser algo superior. Sí. Nada, ¿no? En serio. ¿Crees? Porque yo lo empiezo a creer de verdad. Cree, dime. A principio de carrera, Checo iba perdiendo mucho ritmo con el trío de. Sí, es verdad. Es cierto, sí. Yo ya creo que es estrategia. Que quiere alargar mucho ese primer stint. Ah, bueno, sí. Por eso va más lento que el resto. Y que luego ya han jugado a la de ponerle líder virtual de todas las carreras y alargar mucho la parada y pararle. Y es la estrategia que van a seguir durante toda la temporada siempre que puedan. O sea, porque no es normal que luego en el segundo stint, con claros o con los neumáticos con los que acaba, esté al ritmo del resto. O sea, que entonces. Si lo que yo hasta ahora pensaba que era, pues no se termina de enganchar y tal, igual no es eso. Tiene igual sentido. Igual es la de buscar la parada muy tarde, aprovechando la virtud de Checo, que cuida bien los neumáticos. Y oye, te digo una cosa, estas estrategias de Checo, el día que salga un safety car y le sonríe a la suerte, ¿sabes? En el momento de, que por estadística algún día pasará. Claro, por estadística algún día pasará y va a ganar alguna carrera más. Y ese día nos reiremos fuerte. Y vendremos aquí celebrando. Y las Stones ahora casi. Sí, totalmente. No, pero tiene sentido en realidad lo que dices. O sea, además, es como desaprovechar. Si tienes a Checo Pérez, aprovechalo. Sabes que una de sus mejores virtudes es esa. Alarga la parada. Es que hay dos. Solo hay dos opciones. Una, o Checo nunca tiene ritmo suficiente para seguir al trío de líderes. A Red Bull no le queda otra que hacer esta estrategia. O dos, esta estrategia se hace porque Red Bull lo planifica así con Checo para tal. O sea, solamente hay esos dos caminos, no hay más. No hay mucho más, sí. Entonces, si te cae mal Checo, pues pensar la primera, que nunca vas a saber la verdad. Y si te cae bien, pues ya estaría. No sé, pero lo importante es que al final está en la pelea y le mete caña a Bottas y participa en ese top 4, ¿no? Que es que lo que queríamos era que el segundo Red Bull estuviese ahí. Y por fin. Y quedó por delante de Bottas. Y quedó por delante de Bottas. Repito, una carrera sin safety car, sin bandera roja, porque sí, ganó en Bakú, evidentemente mucho mérito, pero claro, ganó claro. Porque Hamilton está pental y porque las paradas y porque los safety cars y la bandera roja le vienen. Las cosas de siempre, ¿no? Sí. Que, ojo, que se merecía ganar, que iba detrás de ellos, ¿eh? Pero que.
Sí, en fin, por supuesto. Y que Bottas estaba donde estaba. Ahora esta vez con un buen Bottas, queda por delante. Que eso es lo que yo quiero ver. Eso lo queríamos ver todos. Y entró a no muchos segundos de Hamilton. No, es que le estaba recortando. Me hubiese gustado ver final de carrera. Sí, lo verás, claro. Lo de siempre, ¿no? ¿A cuánto entró? ¿Alguien lo puede decir por el chat? ¿A cuánto entró, más o menos? Yo no tengo el dato. En esta carrera dijo que en las 10 primeras vueltas no pudo seguir el ritmo por el viento y el agarre. No sé. A ver, tampoco va a reconocer abiertamente que es una estrategia que hace. Ya. Porque entonces ya claro. Mercedes se podría proteger. Entonces, hacer algo con Bottas o. Sí, claro. Entró a 6 segundos de Hamilton. Es que, tío. Tiene mucho mérito que dar a 6 segundos de Hamilton. En una carrera a 60 vueltas. ¿Cuántas fueron? ¿53? 60, no me acuerdo. 58, no me acuerdo cuántas fueron. Debo. 50 y pico, ¿no? Sí. Con las mismas paradas, ¿no? Fueron a una, ¿no? Sí, Checo fue a una, Hamilton a una. Madre mía. No, pero estuvo muy bien, tío. A mí eso de que el primero fuese a una parada y el segundo, o sea, a dos paradas y el segundo a una, a mí eso me encantó. Sí. Pues... Y es para aplaudir a Red Bull, porque es para jugársela en realidad. Estás primero. Sí, no tenían por qué hacerlo. Claro. O sea, de hecho era quizá Hamilton el que se tenía que haber jugado. Sí. Pero... Para lanzar el undercut, claro, sí. Claro. Pero bueno, aplauso a Red Bull, valiente. Pues sí, la verdad que sí. Madre mía, vamos a tener que empezar a carrilear en un par de carreras ya que gane Hamilton, Javi. Joder, sí, poca broma, ¿eh? Bueno, a ver, no es dramático todavía, ¿eh? 12 puntos. No, hay 12, ¿no? 12. No es mucho. Fíjate, una carrera que quede primero y Verstappen tercero, ya la está quitando 10. Por ejemplo, ¿eh? Sí, no, que enseguida se remonta, pero que ya empieza... Sí, que no queremos que ninguno de los dos se vaya al limbo. Claro. Si Verstappen hace doblete en Austria y en Estiria, cosa que no es nada inviable, yo ya en la siguiente carrera carrileo a Hamilton. Sí, hay que empezar a... la siguiente vamos irse... Mercedes, venga sí. Toto Wolff, a ver si da con la tecla. A ver si no rompe mesa. Híbrida, que no termina de... Y Bottas también tendrá su importancia. Sí. Pero bueno. Sí. ¿Sabe algo del público en Austria? Pues en principio serán austriacos, pero ya está ahí. Yo no sé más ya. Madre, yo ya al público tengo un cacao, tío. No sé ya ni qué pasa. No sé quién puede ir a dónde. Mucha gracia. Ah, bueno, no hemos comentado eso. Luego lo comentamos si quieres más al final. Pero me ha hecho mucha gracia que en Abu Dhabi, ¿vale? Sí. El director del circuito, que no me acuerdo su nombre, así que lo llamaremos Francisco Gianmarina, ha dicho en los cambios que van a hacer en el circuito. Eso te has enterado, ¿no? Sí, en lo que van a cambiar lo de sí, el trazado, sí. Vale, ha dicho. Han escuchado los aficionados. Oh. Claro, me ha hecho muchas gracias porque digo, entre los tres que van, aparte del allí, se habrán juntado. Claro, o sea, ¿qué va a decir ese hombre? Allí a comerse unos chopitos o algo. Allí. Unos chopitos, tío. Unos chopitos. Sí, típico chopito. Típico chopito. Típico. De allí, que es jazz marinense. Bueno. Sí. Súper típico. Típico chopito jazz marinense. Sí. Mucho aceite tampoco, ¿sabes? Claro, se queda corto un poco. Claro. Y han dicho. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si hacemos un par de curvas a huevo. No, pero no son curvas a huevo, ¿no? Son con angulitos un poquito tal. Alguna es un poco huevo. Pero que más está bien, porque en el fondo va a permitir que los coches lleguen más pegados a la recta gorda. Y ya está, está guay. Yo lo he visto y me ha parecido bien, ¿eh? Chopitos en petróleo, eso es. Chopitos un poquito de tal. Jamón no debería. A ver, pero ¿sabes lo que más gracia me ha hecho de Abu Dhabi? ¿Los cambios? ¿Qué te ha hecho gracia? Cuéntame. De Abu Dhabi... Ya por defecto tiene como varias trazadas distintas, es decir, tiene como caminos cortados, sin hacer. Es cierto. Bueno, pues no van a usar ninguno, van a hacer uno nuevo, ¿vale? No van a. De hecho, es muy gracioso porque la curva que van a hacer la huevo en la primera horquilla, ¿vale? Van a quitar la chicane de antes, ¿vale? Lo explicamos así porque sí, no hay material visual ahora. Hay una chicane antes, que es verdad que separaba mucho los coches y tal. Y ahí hay como un carrilito en esa chicane. Sí. Que podrían aprovechar. Y ya empalmar con la horquilla y hacerla de otra manera. Pero en lugar de eso, si el dibujo que han hecho en Race Fans, si no me equivoco, creo que son, es cierto, van a meter un boquete más antes. O sea, van, en lugar de coger esa parte que ya tienen hecha, pero es que van a decir, no, ya, tira el muro. Esos 10 metros no, ¿eh? Esos 10 metros no. O sea, tira el muro. Claro, tú piensas que esa gente necesita... Hacer ver que tienen mucho dinero. Es como, tenemos que gastar dinero, ¿sabes? Nos da igual. ¿No te parece como súper poco eficiente? Obviamente. Súper poco no. No, eficiencia cero. Pero esta gente, claro, esta gente...
vamos a gastar dinero. Es que puede ir a hacer la misma. Y luego con el otro cambio pasa un poco parecido. Van a recortar, pero eso lo entiendo, ¿vale? Porque quieren ganar bastantes metros. Pero es como una curva así, tal, igual huevo. Sí. Y si apuras un poco más, está hecha, pero pasan. De cero. Hacemos una nueva, billetitos allí. Y ya está. Y te digo una cosa, allí los trabajadores pues están contentos. Y van a trabajar contigo. Oye, pues ya está. Unas condiciones laborales agradables y han dicho, un momento, la carrera es en diciembre. Estamos en julio. Vosotros, chavales, tranquilos. Bueno, pues imagínate. Media jornada, 12 horas por la mañana, 12 horas por la tarde. Y esto sale enseguida. Va a ser... Pues imagínate Yeda. Es un duelo con Yeda a ver quién está en peores condiciones, ¿no? Ya. A ver. Abu Dhabi ya está hecho, vale, por lo menos. Claro, o sea, es abrir boquetes. Hombre, pero no hay color. Te digo una cosa, fuera coña. Es como tardísimo para anunciar este cambio. Es tardísimo. Julio, de hecho, el comentario que pone Raquel lo dice: pobre Codemaster que le cambian la trazada ya con el juego casi acabado. Están a 2 semanas de sacarlo y les cambian la trazada, tío. Yo soy Codemaster, le echo huevos y cojo las que ya están hechas, ¿vale? Sí, sí, claro. Dice: tú no las aprovechas. Yo sí. Es por aquí. Más o menos así, no, tampoco te rayes mucho. No, pero es una putada, ¿eh? El juego sale en nada, en 3 semanas. Hostia, ¿sabes que no tengo la beta todavía? Tú la tienes, claro. Yo la que yo tenía acceso ya no la tengo, ¿eh? Ah. Ya, eso me lo retiraron. Claro, por eso no me la pasa a mí, James. Ah. De todas maneras, cuando tú entraste en el programa, ya se habían pasado el plazo de vídeos, con lo cual tampoco creo que hubieses podido, ¿eh? Me enfado y no respiro. Bueno, pero con suerte llegas a... Pues hablo del juego de Fórmula 1 de la competencia, me da igual. Como hay tantos. No, pero... O sea, sin coña. Yo creo que sí que... No, sí, es una putada, es una putada. Pero que llegarás... Ya es una putada. No, te digo que sí, que te lo darán para la versión previa. Sí, joder, vas así. Digo yo, no sé. Oye, no es tanto por hecho. Imaginas que no, que lo tengo que comprar yo igual aparte. Soy parte claro. De. No, tú cómpralo. Ya no está. ¿Qué, ya no está? ¿Qué es esto, sabes? Cosmedia, ¿qué? Ya no está. Que me coja James en un perfecto castellano y me diga, pero tú qué coño te crees que es esto, ¿sabes? Oye, hay mucha gente en el programa ahora, o sea que a lo mejor no hay calaves para todos, ¿eh? Lo raro es no estar dentro. Lo raro es no estar dentro, exactamente. Claro. Paco, me gustaría mucho, tío. Mira, te digo una cosa. Nada, que me acuerdo del Paco. De tu gran Paco. Paco, está Paco Gamer. Paco, está Paco Gamer, está. Sí. Espectacular. Gente del chat, no pierdan la oportunidad de preguntar. Sí, porque regalan ahora las entradas ahí. Sí. Ah, bueno, pero tú, coño, tú tenías que estar dentro. Que a lo mejor yo no hubiera entrado si no se empiezan a bajar los requisitos, ¿eh? Que tampoco quiero yo poner. Hombre, no, pero. Joder, pero tú tienes un número de seguidores superior a mucha gente. Pero uno es humilde, Javier, está bien educado, en fin. Me gustaría mucho, Javier. ¿Te gustaría? Muchísimo. Que si por lo que sea no llegan con el trazado, Eco de Masters. Aparte de hacer eso de aprovechar, yo lo ya he hecho, que me gustaría muchísimo. Que en el muro. A ver. Quitaran las físicas, ¿vale? Y permitía que se pudiera atravesar. Oye. O sea, que cogieran. Dijeran, mira, para pa las texturas no hemos tenido tiempo, pero lo que es el carril está hecho, ¿vale? El carril está. O ponen una pantalla transparente que ponga. No sé quién es el encargado de cambiar el trazado, pero cagándose en toda su puta madre, básicamente. En plan. Publicidad, me cago en. Francisco Gianmarina, no te soporto. Francisco Gianmarina, eres un hijo puta. Mi juego sale retrasado, tío. Pero yo espero que haga una solución elegante, ¿no? Que sea decir, que salga ahí el director de circuitos de Codemasters, si existe ese puesto, y diga, queríamos mantener lo clásico. Hostia, eso quedaría de puta madre, ¿eh? Lo hemos llamado el Abu Dhabi Classic Edition. Abu Dhabi, el actual no está, nosotros somos clásicos, nosotros no queremos mierda de estos, tío. El clásico, clásico. Pero que es una putada, ¿eh? Poca broma. ¿Qué haces ahora? A usted. No sé si lo puedes decir siquiera, Javier, si no hace un gesto raro y ya está, y cambiamos de tema. Pero no sé si estaba Australia en la beta que probaste. Estaba. ¿Está hecho los cambios? No está. No, sí, de hecho, hice una vuelta, pero ten en cuenta que ese juego, esa versión, era muy previa, ¿eh? Eso va a estar en el juego. Muy previa, los cambios se anunciaron en enero, ¿eh? Ya, pero esto ha sido posterior, ¿eh? La versión era posterior a enero. Ya. Pero ese creo que sí que va a estar, pero esto es una putada, porque faltan 3 semanas. Y es que no sé dónde van a sacar. Bueno. Bueno, le pregunto a James, que es amigo mío, y seguro que me contesta ahora. Oye, el bueno James. Gente, James. Sí, sí. Buena gente.
Un grande, James, sí. Mola mucho porque lo conocemos tú y yo solos. Estoy hablando de James como si... No. Gol, ¿sabes? Perdona. Aquí está Paco Gamer. Yo creo que en el chat, el 90% del chat está dentro también. También es verdad. Aquí todo el mundo conoce a James. Ah, sí, tío. Es que lo que molaría es que sacaran... Pero escucha, que sacaran todos los circuitos. Estaban ya en 2020. Abu Dhabi Classic. Y digan Classic Season. Classic Season. No, pero Australia sí que tienen que ponerlo, ¿eh? Toca los huevos. Do you remember 2020 Season? Classic Season. Again, no, for no, you. No queríais contenido... For you, players. Para vosotros, jugadores. ¿No queríais contenido clásico? Toma, contenido clásico. In the face. Hostia, qué putada, tío. Pobre Codemasters. Bueno, ya... Electronic Arts. Pues nada. Mr. Charlie se ha perdido en LAN. Ay, yo no he avisado en mi Discord hoy. Yo tampoco. No tengo gravísimo. Esto es gravísimo, tío. Yo tampoco. Hace 40 minutos hemos dicho, somos perfectos, no nos equivocamos nunca. Esto no es... Nada, está hecho a propósito, esto no es una equivocación, esto es marketing. Porque así la gente no se entera y dice, hostia, tengo que estar yo pendiente. Ay, tengo que estar siguiendo y suscrito con Prime también por si acaso. Claro. Oye, pues ya podía, a los Prime las podía mandar algo, ¿no? Digo, yo qué sé, tío. Digo una cosa, yo creo que... Bueno, en Twitch yo tengo que decir que creo que me avisa de todos los directos de toda la gente que sigo, ¿eh? Yo creo que también, o no sé. En móvil, claro, el navegador de ordenador, ¿no? La nueva curva 10 de Barcelona estaba ya en el juego. Hostia, pues Barcelona no lo corrí, tío. Barcelona no lo corrí. Ya no puedes, ¿no? Ya no puedo. Pero estará, debe estar. Y si no está, me cago muy fuerte en todo. No ve James, mucho, ten cuidado. Ah, James. James. No entiende nada. Un saludo, James, un saludo. Tamo. Greetings, James. Greetings. Best Recards. Best regards. Me gusta mucho el best regards. O para mañana en Gabachín. Vale. Sí, Gabachín. No sé si estamos hablando del mismo producto, ¿eh? ¿No? Escríbemelo al WhatsApp. Sí, es Gabacho eso, tío. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué sí, joder? ¿Qué sí? Claro. No sabía que eran gabachos. Son gabachos, tío. Sí, de hecho, en el paquete que está aquí, tengo el paquete de una de las cosas. Hay una frase gabacha, que además en el vídeo lo digo. Digo, mira, el idioma gabacho, amigos. Qué bueno. Gabachos. Tío, Javier, ¿eh? ¿Cómo maneja los negocios? ¿Cómo lo maneja? Para una que tengo, tío. No me... Vale, te digo una cosa. La gente, el público, Europa, España, el mundo entero, Latinoamérica también, estaría pidiendo ahora que hiciéramos una porra de Estiria. Mucho para eso, yo quiero hablar de más temas. ¿Has visto lo de la F1 de 2022? Hostia, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué F1 de 2022? ¿Qué? Me muero ahora. Los coches que se han filtrado, Javier, no te mueras, porfa. Me viene súper fatal para el podcast. No necesito a alguien. Me viene súper fatal para el podcast, tío. No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Espera, te paso el link. Pues no puedes abrirlo. A ver, me da pereza. Ah, lo vieron en el móvil. Lo puedes mirar en el móvil. Cuéntamelo, ¿qué ha pasado? Han filtrado. Es que resulta de que la Fórmula 1, vale. Joder, Javier, qué rápido, me cago en la puta. A ver si está viendo el que es. Es uno rojo y negro. Sí, es rojo y negro, sí. El de F1 Authentics, que pone y tal. Sí, estamos viendo el mismo, vale. ¿Qué te parece? Joder, pero esto parece una nave espacial. Sí, claro, como todos. Como todos, ¿no? Vale, ahora. A ver, es que... A ver, la imagen tiene bastante mierda de calidad, sinceramente, pero bueno. Hay otra que se ve de frente y se ve más agresivo. ¿Ah, sí? No sé dónde te has metido, pero hay dos. Me sale todo... ¡Ah, aquí está! Joder. A mí me gusta más de frente que de lado, tengo que decir. El alerón trasero es como súper chiquito. ¿Sí? Como súper chiquitito. Hostia, y no veas, tiene ahí una... Un hundimiento bastante tocho, ¿eh? Sí. A ver qué pasa. Bueno, pues está bien saber la normativa con la que el Alpine va a ganar el Mundial. Está muy bien saberlo. Exacto. Lo que más me echa para atrás es lo de los platines en las ruedas. El tapa en las ruedas delanteras. Me recuerda a Indy, eso, ¿no? Me echa muy para atrás. Parece más Indy que otra no, vez. No, la Indy va mucho más carenada. Mucho más carenada, sí. En la Indy es mucho más exagerado. Pero a mí no me gusta, ¿vale? Lo único, pero es la típica chorrada que ahora no me va a gustar, el primer día de pretemporada no me va a gustar,
el tercer día ya ni me he dado cuenta. Claro, si, mira, si nos acostumbramos al, al Halo. Al Halo. Esto. Al Halo. Pues esto al lado del Halo es una mierda. O sea, esto nos acostumbramos en un día y medio. También te digo que, a diferencia del Halo, que evidentemente tenía un uso de seguridad y tal, que se ha demostrado con el tiempo, tampoco entiendo yo para qué sirve estos platinos. O sea, que imagino que algo tienen que hacer guapo. Hombre, o sea, no sé si por las llantas más grandes necesitarán eso de protector para que no... Algo, por algo estará. Pero desde luego, por razones estéticas que haya dicho uno, oye, esto va a quedar guapísimo, espero que no haya sido. O sea, espero que no. ¿Tú sabes lo que mola del Halo? ¿Qué mola? Lo que más mola de todo el mundo del Halo. ¿Sabes lo que es? Un vídeo que hay que rula por internet. Cabrón, no me lo esperaba. No te lo esperaba, ¿eh? Ahí te he pillado ahí. Tío, me va a contar aquí mi amigo, el Javier. Está bien, ese vídeo está muy bien. Yo es que, sinceramente, no he leído nada del reglamento 2022. O sea, me interesa, ¿eh? Porque es un tema que me interesa. A ver, yo he leído cosillas por encima, pero ahí no me acuerdo. Todavía no he leído nada. Algo tendrán. O sea, el tema de que estés opuesto ahí, también es verdad que imagino que la forma de generar aerodinámica, como va a cambiar por completo, pues igual ahora cae más en las ruedas, en cierta manera. Tengo ganas de ver... Necesitan protección de algo. Tengo ganas de ver, no sé, algo así de información de... De cómo funciona esta aerodinámica en los nuevos coches, tío. Es que a mí es un tema que me gusta mucho. Y no, pues hay articulitos, ¿eh? Hay articulitos. Me lo buscaré porque es que todavía no he visto nada, tío. No tengo nada de info todavía de eso. Sí. Veremos qué tal. Dice por aquí para reducir las turbulencias, dice el chat. Pues es posible. Posible que se haga para eso. Claro, es que ahora estamos acostumbrados a que las ruedas sean putamente monstruosas. Me encantaban, ¿vale? O sea, la vamos a perder, pero me encantan. Son enormes, sí. Pero a mí me gustan mucho, tío. A mí me gustan los coches. Mira, tú dices que son enormes, pero a mí me encantan, sinceramente. Lo que pasa es que son demasiado grandes. No, yo hablo de las ruedas solo de las ruedas. Ya, sí, lo sé, yo me refería al coche. A mí, los coches del año que viene, con estas ruedas me gustaría más que con las que se lo van a poner. La verdad, pero bueno, oye, ya cada uno. Ya. A mí la llanta gorda esa a mí no me gusta. Me gusta la llanta chiquita. Alpine. Y que sea todo goma, como muchísima goma. Todo goma, ¿no? Todo goma. De hecho, si se pudiera hacer todo goma, literal, una bola. O sea, en lugar de ruedas, bolas. Una bola. De goma. Una bola que... El nuevo... Vas a entrar como competencia de Pirelli con neumáticos de bola. Hostia, ¿eh? Bolelli. ¿Te imaginas? Fonsnelli. Bons. Había que inventarse ya una mezcla ahí. Va, es ya, difícil. No. Hay que darle. Hay que darle una vueltecilla. Un cilindro sin aire por dentro, solo goma. Eso, ¿eh? Mira. Mira, yo estaba pensando en el bolidos que hagamos cuando empiece ese mundial del 22. Sin tener ni puta idea de los dos de qué te pasa. Sin tener ni puta idea. O sea, eso va a ser increíble. ¿Sabes lo que tengo muchas ganas de ver en 2022, tío? Porque el otro día, haciendo pranks con mi público, usé el Caterham de 2014 para decir: miren cómo va a ser la F1 de 2021. Tal, cambié la escena y la gente por la risa, jaja, Alfonso, cómo eres tan divertido, me cago en la puta, de mayor quiero ser como tú, tal, lo típico, ¿no? Sí, sí. El ego, sí. Pero, sí. Claro. Pero claro. Lo que tengo muchas ganas, tío, es de ver inventos de equipos, tío. O sea, porque 2014 fue un año de muchísima imaginación. O sea, el morro aquel del Lotus, el morro del Caterham. El morro cipote. El de Ferrari, cada uno era una cosa de no querértelo. Era como fantasía pura y dura, porque ese año, claro, van todos más perdidos. Tengo unas ganas de ver eso en 2022, tío. Ya, de que coja al pin y diga, pues mira, ahora lo gordo lo hemos puesto en el morro. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sabes? Ya está, o sea, cosas así. Aparece al pin con un coche al revés, ¿sabes? En plan... El alerón trasero está adelante. Tengo muchas ganas de eso. Está gordo. Ya, es bonito eso, tío. Era. Ver a los equipos probando cosas, tío, eso está bien. Dice la mítica broma de Juan Alfonso. Es que además eso lo hago mucho. La de poner el Caterham de 2014. Mi favorito, tío. Es que los morros de aquel año son insuperables, ¿eh? Es increíble. 2009 estuvo gracioso también. Sí, 2009 también tenía sus fantasías. Pero para mí, 2014, yo creo que es a nivel de. ¿De circo? O sea, es decir, ¿dónde vais? es que, tío, el de McLaren, el de Caterham, eran cipotes, tío, eran morro cipote, vamos, sí. Y Ferrari era una aspiradora, tío. Es que La aspiradora de Luigi. Sí. Era brillante. El morro de Ferrari de ahora también da que hablar. Pero entra mucho en la normalidad, sí. O sea, no es especialmente... a ver, que sí, que siguen siendo algo diferente. Pero los coches de este año, los pintas a tor de negro, te cuesta distinguirlo, ¿vale? La típica de, lo haces, pero te cuesta. En 2000,
2014 tú pintabas a todos de negro y sabías cuál era cada uno. O sea, no, sí, sí, no se escondía aquello. No, a mí era no muy particular. Es que claro, al principio sí, sí, cada uno va con lo que se le ocurre. Después ya cuando ya se van viendo unos claro a otros. De pues... hecho, Caterham nos hemos quedado en la cabeza con el de cilindro. Pero también probó por uno que era como el de Lotus, si no recuerdo mal. Que era también como dos palos y una sí, sí, verdad, verdad. ¿Recordás? A todos los dos estilos. Horrible, de hecho, en el tío juego, en el F1 2014, en el videojuego, creo que el que llevan es el de los dos palos. Que es como que un agujero pero en el centro. Era horrible, era horrible, tío. Sí. No me acordaba ya del de Lotus, ¿eh? Es cierto, es cierto. Mm-hmm. Tremendamente feo. Madre mía. Qué fantasía, tío. Fantasía. Yo veré Los relojes del diablo, la nueva serie de Álvaro Cervantes y Alicia Borrache. El Ferrari me recordaba a la nueva delantera de los 90. A ver, es que era muy difícil no ver la aspiradora de Luigi, sinceramente. Me costaba relacionarlo mucho con otra cosa que no fuera esa. ¿Y lo que corría ese coche, eh? ¿Y lo que corría? Pues tampoco. Pues tampoco. Es que si es una aspiradora, por lo menos que corra, tío. Claro. Por lo menos que corra. O que limpie, ¿no? Dices. Que... Así ya le ahorro trabajo a la gente Ferrari, tío. Recoge goma, ¿sabes? Yo qué sé. Nada, despropósito de coche. No sirve para. Ay, ¿será que a Mercedes le afecta si les quitan el alerón frontal? Digo una cosa, no sé ya si quiero que le afecte a... Igual estoy prefiriendo que le afecte a Red Bull, ¿eh? Sí, sí, sí. No te sé decir, ¿eh? O sea, ahora hostia, mismo... Es que la situación que tenemos ahora está muy igualado, ¿eh? En dilema, ¿te imaginas este reglamento preparado para frenar a Mercedes y resulta que Red Bull la que abusa le viene todo brutal? Es que puede pasar. Me temo tanto que pueda pasar que nos fumemos 5 años de 5 mundiales seguidos de Verstappen. Yo solo... Oye, a ver... No hay quien aguante esto, ¿eh? No, no, no. Vamos a ver, moto. ¿Cómo es eso de las MotoGP que te gusta a ti? Es mucho mejor. Es broma, si sabes que no veo carreras de MotoGP. Es que no las veo, tío. He visto, no sé cuántas carreras habré visto en los últimos 5 años, tío. ¿Dos? ¿Tres? ¿No más? No, pero en serio, o sea, el temor. Yo creo que la gente del chat lo sepa. No estamos diciendo que vaya a pasar. Pero que tener en cuenta la posibilidad de que perfectamente puede suceder. Que decir, para que cuando, si pasara, que esperemos que no. Que no llevéis la hostia de sorpresa. O sea, que lo sepáis, que en vuestro subconsciente quede un coño. Esto no lo recordó Alfonso Núñez. ¿En un bólido? Una vez que podía pasar. ¿Ves tú? Esto no es verdad que... Para algo sirve el bólido. Hay que saber que la posibilidad está, ¿vale? O sea, pero que no hace falta guardarse todo posibilidades malas. Es decir, está la posibilidad de que Mercedes vuelva a ser la dominante en 2022. Está la posibilidad de que sea Red Bull con una diferencia importante sobre el resto. Hay un cajoncito para la posibilidad de que el Alpine de Alonso sea el dominante, ¿vale? Es aguardarlo un poco más escondida, pues acaso. No. Sí, sí, no sí, la pongáis sí de las primeras. Venga, venga, venga. Guardando cosas. Me vengo arriba en el chat. Guardando opciones. Me vengo arriba en el chat. Oye, ¿estoy yo suscrito a tu canal? Pues no lo sé, Juan Alfonso. Eso es responsabilidad del usuario, no del creador. No lo sé. Es que no te veo en el chat. Voy a tener que suspenderte, te mando a septiembre. Imagino. A ver, que no pasa nada, joder. Se te puede. Ahora es cuando te has suscrito al enemigo. A ver qué cosa tremendamente ingeniosa está escribiendo. No me saludes que estáis en bordes o ya así. Muchas gracias, tío. Perdona. Te llevo en el corazón. Ay, Fons, no hagas como con la media inglesa. Es verdad, tío, que yo soy miembro del canal de la media inglesa. Oye, tú tienes el... Y que se me había desvinculado el PayPal, tío. Y eso es un problema. Llevaba 2 meses estando fuera. Ya. Y dije, ¿qué coño? Me metí otro día a un directo suyo y de repente veo que no tenía el iconito de... Oye, tú, ¿eres... ¿Tú eres fundador? ¿Qué dices, tío? No te recuerdo que fuera fundador. ¿En serio? ¿Puede ser? Es que yo creo que son los 5. Yo sé quién es el verdadero fundador. Lo tengo en la cabeza, el gato de Springfield. Pero creo que sabes los 5 primeros. Entonces puedes que seas uno de los 5 primeros. No, no sé, no tengo ni puta idea. Oye, pues nunca se sabe. Ha dicho Baton, mira, esto nos interesa, Javier. ¿Puedo? Se ha verdad mentira, lo voy a decir. Mira, se puede volver. Este año. No, que estoy combinando dos emoticonos. Mira en el chat. Ay, espera, voy a leer esto y ahora va a lee. Creo que, por cierto, tengo que activar. ¿Te ha llegado el correo de Twitch Partner este? El de, sí, sí. El de las cosas, ¿no? Me ha llegado, sí.
No lo he leído. Comentamos cosas en secreto de partners de Twitch. Comentamos cosillas. No, pero eso lo ha llegado a todo el mundo, ¿no? ¿Lo ha llegado? No, le ha llegado solo a los partners. Ah, perdona, no tengo ni idea. Lo primero que dicen es ¿sigues vivo? Literalmente lo pone en el título, Javier, pone Twitch partner correo. Es verdad, es que como te he dicho, no lo he leído. No lo he leído. Ay, bueno, el caso, que dice por aquí alguien que ha dicho, Baton, que este año igual es la última oportunidad para ganar el Mundial Verstappen con Red Bull, porque a partir del año que viene los motores los hace Red Bull, aunque se os haga Honda. El motor va a ser el que llevan ya hecho de Honda. Red Bull se va a encargar de mantener lo que hay. Entonces... Bien, Red Bull, bien. Sí, puede ser la última oportunidad de ganar el Mundial para Verstappen. O no. No, está que decir. Que lo dice Baton, y Baton sabe más de esto que nosotros, por supuesto. Pero que vaya, que no hay manera de... De tal. No habéis hablado de McLaren ni Aston Martin. Vergüenza me daría, Javier. No has hablado ni de McLaren ni de Aston Martin. Algo que... Defiéndete. Venga, defiéndete. No, no. Defiéndete. Defiéndete ante Dani GP13. No, no. Venga. ¿Por qué no hemos hablado de Aston Martin? Es una actitud lamentable. En este podcast que hoy gestionas tú. Eso es lo importante, ¿eh? Porque lo que estoy viendo esto en Fórmula Fons, oye, es tu responsabilidad. Claro, claro. Lo que pasa es que yo no sé cómo se las había, que ya sea suyo o mío, siempre soy el que lo gestiona. No. Sí. Siempre te inventas algo para que la culpa sea mía. Es increíble. Ah, bueno, eso sí, pero eso claro, porque sí. Soy una mierda de persona, ¿verdad? Exacto. Eso va en el contrato. O sea, tú cuando firmas un contrato para hacer bóridos con Juan Alfonso, claro, pone todo es culpa tuya. Eso lo pone en la primera línea, ¿eh? O sea, en el PDF. Sí. Que me hables de McLaren y de Aston Martin, que no más. Bueno, pues McLaren, muy bien, tío, muy bien. Norris. Un análisis profundo. No, es que a ver. La verdad que está muy bien, los cabrones. No es sorpresa, tío. Yo ya lo dije, o sea, me gustó mucho el momento en el que, por lo que se ve, dijeron, oye, que resulta que tenemos ritmo. Ah, es verdad. Y pasaron, y empezaron los dos a adelantar a todo el mundo a la vez. O sea, fue como sí, pero de otro cuando pasó. Sí, sigue teniendo Norris el plus de ritmo, porque Ricciardo estaba más en el con el resto de los mortales, entre comillas. Pero bueno, yo pero digo... Fíjate que es la típica carrera en la que yo creo que si no hubieran sido el mismo equipo, Ricciardo hubiera atacado más a Norris, porque tuvieron un par de paralelos entre los dos. Sí, al principio. Todos con mucha educación. Sí, sí. O sea, sí. Muy educaditos y muy tal. Como nosotros aquí. O sea, me recordó un poquito el trabajo en equipo que se hacía McLaren con Sainz y con Carlos. Con Norris, sí, sí. Sí. Yo digo una cosa. Yo, en los grandes premios en los que Ferrari está bien, estaba a pelearle a McLaren. Pero este tipo de carreras le puede costar el tercer puesto en constructores a Ferrari. Porque no te vale estar parejo la mitad de los grandes premios. Si la otra mitad estás en la mierda, ¿sabes lo que te digo? O sea, ya, es que tampoco había estado nunca tan en la mierda Ferrari. No, es cierto. En Portimao no estuvo mal. No, realmente creo que es el peor gran premio que ha hecho Ferrari en todo el año, ¿eh? Claro, o sea que... Y Portimao también es un circuito clásico, digamos. Bueno, pero en Portimao no estuvieron tan mal como ayer. O sea, como el... Por eso digo que no... O sea, que esto del problema del cuidado de neumáticos y tal... Bueno, vale, no hace falta ni que sea la mitad. Con que sea en una de cada cuatro o una de cada cinco. Estás perdiendo, claro, estás perdiendo muchos puntos, tío. La cosa es que McLaren va bien en todas. O sea, a lo mejor en algunas no son el tercero. Y son el cuarto, pero da igual. Lugar sí, pero quinto, sexto, son, pues, regulares, son regulares. Claro, sí. O sea que eso sumado a que Norris lleva ya dos podios, ¿no? Este año. Y, pero que, y claro, o sea que carreras como esta hacen mucho daño a Ferrari, porque ¿cuántos puntos le ha metido McLaren? Solo en un gran premio. Pues mira, suma, los del quinto y los del sexto, 10, 8, 18 puntos le ha metido. Pues ya está. Y puede ser clavísimos. Y zasca, exacto. Clavísimos. Que a lo mejor pues no, a lo mejor Ferrari queda tercera, no lo sé, pero. A ver, que está claro que no está perdida Ferrari. No, por supuesto que no, joder. Pero que hay más circuitos parecidos a Paul Ricard que a Mónaco o Bakú. A mí es que me raya lo de que es verdad que no hacía temperatura alta y aún así no fueron capaces ya, de... A ver, bueno, antes han dicho por el chat que 44 grados. Bueno, tampoco, claro. tampoco es una burla de temperatura para, claro, un circuito de Fórmula 1. En pista, exacto. En pista, no, claro, sé. 44 grados en pista es normal. Yo creo que no se considera ni caliente. O sea, creo que calientes a partir de 50, ¿eh? No sé cómo lo miden los equipos, pero que no es una burrada. Claro, pero no también el tema de la degradación también es, claro, no sé, tío. Ya veremos qué hace Ferrari. Ya veremos. Ya. Aston Martin. ¿Qué tienes que decir de Aston Martin? Bueno, en realidad tampoco tengo que decir mucho. Joder. O sea. Haciendo la del Checo los dos, también. Sí. O sea, tira y ya. Sin hacer mucho ruido. Me gusta mucho que lo hayan hecho. Después de que a Stroll le explotara la rueda en Bakú, que hayan dicho, no, eso, da igual. Vamos vale, a hacerlo otra vez. Eso es valentía, sí. Porque recordemos que Aston Martin, en un circuito donde no estaba Aston Martin como en Bakú, consiguió meter a Stroll, que salía último, el sí, último, décimo. Buena remontada, Stroll, Hombre. Buena remontada. Sí, señor.
Señor, me gusta Aston Martin, va. Joder, no quiero decirlo porque ojo, tal, pero me da la sensación de estar más sólidos que Alpine. Y va a ser la batalla. A pesar que, de que Alonso estuviera por delante. Es que no es muy difícil. Alpine es muy random, tío. Alpine te está un gran premio el 8 y otro gran premio está el 15. Aunque lleva dos grandes premios. Bueno. No, bien, pero. Bueno, en Bakú ya rompió el motor Ocon. No, en Bakú no iba bien. No sé qué estoy diciendo, la verdad. Pero quedó Alonso, pero por la resalida. Quedó sexto Alonso por una generalidad en Bakú. En Bakú no iba bien. Esa era la realidad. Bueno. Y es eso. Me gusta. Sí, no. Para Vettel de siempre, yo creo que estamos viendo la mejor versión de Vettel. Sí. No sé si la mejor, pero de luego la mejor de los últimos tres años, seguro. Segurísimo. Y bueno, eso iba a decir, la mejor de los últimos tres años. Vale. O sea, no decimos que sea mejor Vettel, pero que sí. Yo creo que sí. Parece que sí. Yo creo que le venía bien salir de ese ambiente tóxico de Ferrari, tío. Me imagino, tenía que haber estado Vettel en la promo esa de Ferrari, tenía que haber estado Vettel. Con la cara de... Hostia, tío. Te lo puedo decir, creo. Es que Ferrari... Las imágenes, tío, buenísimo. Según que GP Ferrari puede ser muy meme, tío. Sí, es brillante. Y mira que este año nos han acostumbrado poco, ¿eh? Que este año estamos celebrando un podio de Ferrari. O sea, que decir, que este año se suben al podio y decimos ¡buah, Ferrari y tal! Un momento, que esta gente en 2019 está luchando el Mundial, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Es decir, que hemos bajado muchísimo nuestras expectativas y aún así nos están decepcionando. Pero o sea, por el 2020, más que nada. Claro. Eso ha hecho mucho daño, tío. Eso es. ¿Qué nos queda, Javier? Yo creo que está todo cubierto con excelencia. Vale, si estoy contigo que eres excelente, Javier, es imposible. A ver, espérate. Vamos a mirar. No, o sea, es que después de esa frase solo puedo enseñar una cosa. ¿Lees algo? No, ¿verdad? Ah, vale, es la del ego. Ego enorme. Pero esta vez lo he dicho de ti, que eres tú excelente. No, has dicho estás conmigo. Has dicho... Hombre, claro que es excelente, estás conmigo, has dicho eso. No, he dicho... Que estás excelente. Ah, bueno. No, que haga la gente clip. He dicho que perdona, estás excelente. No te he escuchado bien. Claro. De Fons. Abre directo para que me suscriba. Abandona a Javi por dos. El valor de nuestra amistad vale justo 2 euros. Justo, en realidad. Llevamos de puta madre, pero 2 euros de Ramalán, joder, ¿cómo decir que no? 2,5 está el límite, creo yo, ¿no? O... Y 2,5 por 3. Los cojones. Eso luego no llega, ¿eh? Es que, ojo, un día hablamos de eso. Pero lo del cambio dólar-euro. Salimos perdiendo, pero nos llevamos unas hostias. Pero sí que lo peor es que, ¿cómo es aquello de que la suscripción en Twitch cuesta $5? ¿No? Ah, es una barbaridad. Y perder de móviles cuesta 6 y es un disparate. Te llevas el 50%, pero no de 5 euros, de $5. Claro. ¿Pero qué pasa, tío? Es que... Porra, ojo, la gente pide porra en el chat. Ay... Es verdad que lo hacemos para Estiria. Lo que pasa es que como nos ha pillado con un post, estamos ahí como a medio camino. Bueno, podemos estiriar más este directo para hacerlo, venga. Podemos estiriarlo más, estoy de acuerdo. A ver, soy yo el que empiezo, como siempre, ¿no? Con la pole. Venga, con la pole. Voy a ir con la pole de Valtteri Bottas. Se ha muerto. Yo paso. Nada, se va del proceso. Nos vamos todos, nada, nos vamos. Ahora, de aquí. Hostia. No es serio. Me he morido. Me he morido un poco, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Te has morido, tío. Venga, yo voy a decir pole de. Hamilton, tío, es que lleva mucho tiempo ya pole. O sea, que no. Tío, tú ya por estadística. Mira que creo que Red Bull va a ir mejor, pero es que no quiero apostar a Verstappen, tío. No sé por qué. Es en lluvia, no, sí, como el Paul Ricard. Va a ser con la misma lluvia que el Paul Ricard. Que vaya por culo haber dado por los chats. Yo hablo del mío, no sé del tuyo. Pero que va a llover el Paul Ricard. Para la porra, yo que no lo voy a tener en cuenta. En que no. Twitter, hasta en Instagram. Hasta que no vea yo 10 minutos que está lloviendo antes de la carrera, ¿no? Sí, no, totalmente. Dice Javi, ten en cuenta la lluvia, luego se le complica a Mercedes.
Tenla en cuenta, Javier. La tengo, la tengo. La invisible. Vale, carrera. Vamos a ver. A ver, botas, no. Vamos a poner a... Joder, tío, es que al final siempre ponemos la misma mierda. Póngatela. ¿Sí? ¿Me la juego? ¿La ves? Venga, me la juego. Venga, júgatela. Hamilton. Pérez. Hostia. Pérez. Hostia. Botas. No, no me voy a tirar la cama otra vez. Da mucha pereza. Oh, no, porque ya. Estoy contando con que. Verstappen rompió motor el año pasado. Verstappen out. ¿No? Algo le pasa. ¿Eh? Pues puede ser, puede ser, puede ser. El Checo segundo, tío. Me gusta, me gusta, me gusta esa. Pues yo voy a poner. Hamilton gana. Ojo. Oh, te la has jugado, lo has puesto también, ¿eh? Te la has jugado. Hamilton la has puesto. Sí, sí, la he puesto yo. Tensión. Verstappen Norris. Me la juego. Yo sí que me la juego de verdad. Bueno, a ver. Verstappen Norris. El 1-2. Creo que la mala suerte la va a tener Checo. Fíjate. Ojalá me equivoque yo, que nada quisiera yo más. Que. Pero Botas. Norris delante de Botas. Bueno. Hamilton, Verstappen, Norris. Yo estoy dando por hecho que Verstappen. Out. Algo le pasa. Y yo de repente le he trasladado el gafe a Checo Pérez, así que veremos. ¿Estáis contando que puede llover los tres días? Estamos contando, estamos contando. Sí, sí, va a llover desde mañana. Está lloviendo ya, de hecho, no, está lloviendo ya. Empezó a llover ya. Está lloviendo ya y va a parar de llover justo sí. El domingo a las 2. No, va a seguir lloviendo, Javier, va a ser una locura. De hecho, van a tener que salir en canoas. Va a llover tanto, lo que va a llover. O sea, no va a haber full wet, ya pasamos a canoa directamente, ¿no? Full wet 2. Van a inventar los full wet 2. La canoa tiene cada uno su equipo, ¿no? Con su número y tal. Sí. De hecho, en lugar de Gran Premio de Estiria lo van a llamar Gran Premio de Venecia. De Venecia. Va a ser como. Sí. Va a ser. Hostia, pero hay que tener cuidado porque hay diferentes canales. Se pueden confundir. Claro. El problema es la trazada, ¿no? La trazada van a tener que buscar el que más agua, el que más caudal tenga. Claro, si tú te metes en la zona Pirelli. Profunda, puedes hasta tumbar la canoa, meter la pala así. Claro. O sea, lo que van a hacer, claro, como ya no le va a hacer falta drag delantero, van a arrancar el alerón de ahí y van a usarlo de pala para coger en la recta más. Claro, y la energía se queda sin energía. Esto es una canoa. Nada, no. De hecho, van a tener que subir con trajes especiales, ¿vale? De látex. Porque la electricidad, claro, los componentes eléctricos del coche con el agua, claro. Entonces van a ponerse como trajes de látex, ¿vale? Esto es todo muy erótico, la verdad. Y cuando entras en boxes. Y van a tener que ir protegidos. O sea, en boxes, claro. Están los mecánicos en canoas también. Con flotadores, no con flotadores. O sea, hay tanta agua. Claro, porque si no, no pueden. Puede haber. Sí, sí, sí. Yo creo que están todos en hay dos canoas, una a cada lado del box. Entonces, entra y hay como cuatro mecánicos en cada canoa. Y el del gato, sí que va en un jet. Claro. Va en un jet. De hecho, el del gato igual lo cambia por un langostino de mar. Igual. Creo que ya lo hemos alargado suficiente. Igual. Un momento, espera, he dicho langostino de mar, si no es langostino de mar. Has dicho langostino de mar. Quería decir caballito de mar. Sí, es que sí, ya me he dado cuenta. Digo, ¿qué dice langostino de mar? Nos ha faltado hablar del semáforo, de la salida, o yo qué sé. Aunque siempre dicen que los langostinos de tierra son los putos gusanos, ¿sabes? O sea que al final. ¿No sabías tú eso? No. Pues se supone que sí. Bueno, pues nada, lloverá mucho. Esa es la conclusión. Y luego está el Alpine, que sería como el Titanic. ¿Está tan gordo? Oye, pues luego está tan gordo. Escucha. Está tan gordo que cae a la pista y él sí puede rodar. Pesa tanto que puede rodar bajo agua. ¿Campeón? ¿Is this Alpine Master Plan? Campeón. Ese es el plan. Campeón del mundo con carreras en inundación, ¿eh? Oh, tía, qué bueno tú. Joder, chaval. Alpine, qué grande. Poca broma, ¿eh? Con Alpine. Le da bien la montaña y el mar, ¿eh? Le falta la playa. Le falta la playa. Al Alpine. Alpine no deja de ser Alpes, ¿no? En francés. O sea, quiero decir. Me refiero. Que viene de los Alpes el nombre, está claro. ¿Pero significa Alpes en francés? Yo no estoy seguro. Porque ¿o es alpinista en francés o algo así? Tiraré de Tour de Francia.
donde Alpetué, no me suena mucho Alpine. No sé. Igual es montañita. No tengo igual es montañita. ¿El qué? Es de los Alpes. Ah, el que es de los Alpes es Alpin. O sea... Claro, alpino. Es como para nosotros alpino. ¿Sabes? Alpino. Vale, ya. Ellos son, son gabachos. Tampoco puedes pedirle mucho, ¿sabes? Ya. Hombre, ¿qué significa Peugeot? No, cabrón. Peugeot es un apellido, pero en este caso sí que tira de ahí. Son, son gabachos. No es un apellido de nadie. Pero que son gabachos, claro, que no, no les puedes pedir más. No dan, no dan. No dan. Según traductor es alpino. La foto que me han mandado antes es muy buena, la de los gabachos, tío. Buena, muy buena. Puedes ponerla en pantalla, creo. Es que no se ve, si no se va a ver, tío. Ah, entonces no, entonces no. Entonces no, pero es muy gracioso. What do you have against France? No se ve. Y aparece un audio de I'm glad you ask. 1:52. Me cago en mi vida, tío. Racismo, efectivamente. Y no, tu racismo. Javier. ¿Sabes a qué hay que decir que no? ¿A qué hay que decir que no? A no seguirnos y no suscribirse al canal de Javier en su 14ª edición, en su Twitch, o al de Juan Alfonso. O al de Juan Alfonso. Oye, qué bueno, ¿eh? Qué claro, manera de hilar. Eso es a lo que no hay que resistirse, ¿no? Hay que dejarse llevar. Hay que ir fuerte, tío. Sí, sí, sí. Ya, y si dices, no, pero es que en Twitch ya me lo he pasado suficientemente bien. ¿Pero qué pasa? Imagínate, Javier, que imagínate. ¿Se acaba el entretenimiento aquí? No, eso no puede ser. No, claro, porque tú imagínate que llega alguien y dice, es que voy corriendo al canal de Twitch de Juan Alfonso o de Javi, me da igual. Y dice, ay, pero no están. ¡Ah! ¡Me cachis! No pasa nada. Porque claro, tenemos Fórmula Fons para la mejor y más variada y menos dinámica actualidad del motorsport. Pero es que a mí, lo de la Fórmula 1, está bien saberlo a ti una vez por semana. Pero el resto de la semana me chupa tres pingos. Tienes a Javier marcándose tremendas videojugadas todos los días. Bueno, todos los días. Sí, sí está subiendo mucho vídeo. Diario, ¿no? No llega a diario, pero sí, ahora haciéndole caña, sí. Todo el día subiendo videojugadas del F1, del Assetto Corsa. ¿De más? Ahora mismo no. Ahora mismo no, pero igual sí. Assetto viene, Assetto viene. Bueno, es que en Twitch vienen cosas también, pero bueno. Oh, se vienen cositas. Emoji fuego. Me ha gustado este momento spam. Es espectacular, ¿eh? Sí. Y les digo una cosa más. ¿Cómo puedes tú saber cuándo está en una plataforma o en otra? Pues, hombre, aparte de siguiendo, que a veces te avisa. Si me sigues en Twitter, @ifons_, o sigues al Javier en @javift14, pues él te dice, oye, que me voy yo de directo. Y yo te digo, pues que me voy yo a hacer un directo. O te pongo algún chiste. Malo, generalmente. No puedo evitarlo. Pero bueno, tremendo, lo importante es ser buena persona. Tremendo speech que te han marcado, ¿eh? Sí, está bien. Creo que lo voy a guardar como trailer del canal. Un clip, había que hacerlo eso, ya. Tengo que hacer un trailer del canal, ¿eh? Estaba aquí, venga, hazlo aquí, improvísalo. No, no puedo. Bienvenidos ya, es verdad, el ego. Ego enorme. A ver, si lo quieres hacer tú por mí, me parece guay, ¿eh? O sea, si quieres hacerlo por mí. ¿Yo? No sé. Pero no tienes que estar tú solo. Ya, también, es verdad. Ego enorme. ¿Te imaginas que hago yo el trailer de tu canal y tú haces el trailer del mío? Algo ganando yo, que tienes tú más público. No, en Twitch no. En Twitch estamos a la par. Te digo una cosa. Dígamela. Vas a tener que meterme en tu intro. Qué bolidos, es demasiado importante. Es verdad, no tengo rectángulo de bolidos, cierto, tío. Falta un rectángulo ahí de... No, pero además necesito meter algo más, porque la canción se termina después de la intro. Entonces tengo que tocar algo. Definitivamente esto es lo que surja. Ah, sí, puede ser. Puede ser que sin querer hayamos caído en el... Hemos entrado sin querer, sin darnos cuenta. Hemos hecho lo que quería hacer todo de Master, sacarnos por la curva aunque no esté. Mira, vamos a acabar el tema con más lo que surja. Dicen por aquí, ¿habéis comprado algo en los días de nuestro primo el amazónico? ¿Qué va, tío? Yo no. Porque he comprado solo cosas que necesitaba. O sea, ninguna. He comprado un adaptador de HDMI para la Wii. Ojo. ¿Se vienen cositas? ¿Se vienen cositas? Bueno, vale, sí. No lo había pensado. Es verdad, puedo capturarlo. Pues te juro que no lo había pensado para eso. Lo había pensado para enchufarlo a una tele normal y olvidarme de Euroconector. De 0 a 10, ¿cómo de épico sería jugar tú y yo al Mario Kart de la Wii Online? Ultra épico, porque cerraron los servidores hace 6 o 7 años.
joder, tío. Me cago en la puta. O sea, sería un nivel de epicidad conseguirlo que... Hace muchísimo... Llamar a Nintendo y decirle, oye, mira, os comentamos una cosa. Hace como 7 años que no abro la Wii, tío. Pero me ha roto el corazón eso, me ha roto. No, los servidores no están abiertos, amigo. Me ha roto el corazón. Se puede jugar en servidores alternativos, pero tendrás que tirar de emulador y cosas, no por la Wii. Bueno, a lo mejor se puede, no lo sé, pero que... Buah, tío, no tremendo. Tampoco corazón. Quiero piratear la Wii yo ya a estas alturas, tío. No, mira. Bueno, tenemos el de la Switch, también te digo. Que es mucho más fácil de jugar. Y... Eso es cierto. Oye, bueno, que aquí decimos siempre que de jugar y nunca jugamos, ¿eh? ¿Cuándo queréis jugar? Cuando tú quieras. Tengo la Switch en casa de mi novia. Vale, pero tengo que ir a por ella. Entonces es imposible. Lleva la Switch perdida desde hace 2 meses. No, te voy a comprar una. Tres semanas o 4, sí. 3 semanas o 4 se lleva, ¿eh? Sí, no. O sea... Pero es que lo cogió, se ha enganchado al Ring Fit ella. Ya. Y al Animal Crossing. Hostia, tengo yo abandonado a mi pueblo. Cuando entres ya verás el Tom Nook. Va a estar cabreísimo, chaval. Va a decir, pero oye, quítame los hierbajos estos, pero los quitas ahora, ¿eh? No te pago yo para que estés ahí como un... Hostia, ya verás. Bueno, Javier. Bueno, como es tu bólidos, despide tú. Vale, me parece correcto. ¿Quieres despedirte antes de nada de la gente de Fórmula Fons? Gente de Fórmula Fons. Y así es como, gracias, sea, así bueno, como se hace que despida él. Rata. Ahora no me voy a decir yo. Voy a decir, gente de Fórmula Fons, quédense, gracias por estar, suscríbanse a este canal. Tendrán el de Javi en descripción. Venga, voy yo. Y además, Javi ahora os va a explicar por qué. Muchas. venga, vamos a cerrar el directo. Gente, a los que están. Además, así quedas tú como el malo que quiere cerrar el directo. Pero si has sido tú el que la he propuesto la iniciativa. ¿Lo he hecho yo? Sí. La costumbre. Bueno, despide cuando quieras. Venga, que sí. Gente del chat, un placer, como siempre. Estos horarios son un poco extraños, pero bueno, ya iremos ajustando un poco. No sé cómo lo vamos a hacer en las próximas semanas, pero. La semana que viene hay Eurocopa, el martes. Sí, claro. Vámonos, supongo. Míratelo. Porque va a depender de ti. Yo voy a tener que estar en el mismo horario, más o menos. También te digo, tampoco podrías a las 3:30, porque hay fútbol igual. No, pero ahí podríamos hacer algún chanch. Bueno, la semana que viene, martes, a las 9. A las 9. Y posiblemente, bueno, primero el grupo E. De nuestro grupo. Ah. Cuidado. ¿Qué, ganamos a Eslovaquia o qué? Espero que sí. Tengo mucho miedo, tío. Está Juraj Kučka y me gusta mucho. Yo estoy acojonado, ¿eh? No, sin coña, ¿eh? Estoy acojonado. No sé, habrá que ver qué pasa. Y voy al estadio, o sea, estoy acojonado por 3. ¿Vas al estadio? Voy al estadio, sí. Hostia, el Javier. Acojonado por 3, porque digo, mira, yo voy al estadio para divertirme, ¿no? Entonces sí que no podemos hacer bolidos. Ah, no, calla, que es este domingo, ¿no? No, pero eso es mañana, cojón. Voy al estadio mañana. ¿Mañana? Eslovaquia. Ah, furbito. Pues Dona Mark, cuidado, que se suscribe... En el último buena. Minuto, qué grande, Donamar, muchas gracias. Qué buena forma de cerrar un directo, eso brillante. Forma, pues, ala, vámonos con dinero para Javier, la mejor de las noticias, dinero para la Javier. La mejor de las noticias, yo después lo reparto con él, eso es que lo que no cuenta. Por supuesto. Venga, hombre. Yo no he visto un euro todavía, pero. No he visto. Yo tampoco he visto del suyo, sinceramente. Las cosas como son. Gente, hasta luego. Venga, nos vemos. Oye, ¿hacemos raid? No, da igual, va por culo. Bueno. ¿O sí? Es que son unas horas. ¿Has cerrado o no? No. Son unas horas muy raras, tío. Nada, da igual. Otro día. ¿Otro día? Otro día hacemos raid. Igual Ibai, que lo necesito. Muchísimo. Otro día. Venga, ¿vale? Pues a la gente. Venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amigos!